buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen topando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Es un libro del que vamos a ver hoy, que es de Tulio Alperindong, y no sé si tuvieron la posibilidad de leerlo, de sufrirlo, al amigo Tulio, porque Tulio tiene un problema que, podemos decir, no sé si problema, es su forma, ¿no? El que escribe un poco entreverado, ¿no? Tiene ideas, es uno, ahora armé un PowerPoint como para que le sirva de guía, ¿no? De los principales temas. Pero bueno, tiene eso. Pero al mismo tiempo han llegado al final, en algunos casos, y han dicho: yo preparé, me encantó Tulio Alperindong. Así que tiene sus seguidores este señor. Es un libro importante, ¿no? Es este. Como pueden ver, es. O sea, ustedes no tienen que leer todo esto. Nosotros fuimos muy, pero muy, muy, muy solidarios. Y dijimos, vamos a, de cada capítulo, seleccionar lo central. Entonces, van a ver que cuando vean el programa, son poquitas páginas. O sea, es un poquito el primer capítulo, un poquito el segundo, un poquito el tercero. No tienen que leer todo el libro, ténganlo en cuenta eso. No se asusten, van a ver ahí el PDF que es de un montón de páginas, pero ustedes solo tienen que leer las páginas indicadas. Y ahora les voy a comentar por qué. Bueno, si están de acuerdo, voy compartiendo el PowerPoint, así vamos ahí como avanzando más. Y además, nada, dice uno, está como muy, muy colorido. Yo espero que se vea. Estoy doble porque tengo un problema acá con la cámara, así que bueno, espero que no le moleste. Estamos acá. Le pregunto esto al margen de todo. Vienen muy tranca con el tema de las preguntas por los foros, ¿no? ¿Qué pasó? Están como, en relación a la materia anterior que estaban ahí, ahora están, tiraron relax, tiraron la velocidad crucero, ¿no? Pusieron. ¿Cómo vienen con eso? ¿Vienen bien con la Yo, bueno, no sé, por mi parte, en la clase anterior entendí todo, así que. Muy bien. Ahora esta, tal vez, si tengo alguna duda. Claro, ahora se puede estar el profesor Facundo, se puede complicar. Pero bueno, vamos. Claro. Bueno, Kiara, ¿y los demás cómo vienen? ¿Vienen con lecturas? ¿O están? Se arrancaron medio anestesiada la cuestión. No la cuelen con las lecturas, ¿eh? A ver, Yanela, ¿qué decía? No, que yo ando medio atrasada, pero me estoy poniendo el día con las lecturas. Bueno, vamos, hay que poner garra y corazón. Bueno, acá empezamos, este es un dibujo de Diego de Rivera, ¿no? Pero bueno, después me voy a meter en este dibujo. Pero vamos a trabajar el orden colonial, la América colonial, ¿no? Esa es la temática que tenemos para hoy. Bueno, y hoy me gustaría empezar con una reflexión que tiene esta mujer que está acá, que es Graciela Maturo, ¿no? Graciela Maturo dice algo así como, es una escritora santafesina, tiene un libro que se llama El humanismo en la Argentina indiana, y dice: la vida indiana, con sus hombres y creaciones, no forman parte ya del imaginario social, y solo son redescubiertos por investigadores aislados. Es raro encontrar un adolescente que pueda dar cuenta de nuestros primeros poetas, historiadores y narradores. Bueno, ¿qué quiere decir acá Graciela Maturo? Básicamente, lo que quiere señalar ella es que tenemos una época colonial que no, parece que no la tuvimos, ¿no? En el sentido de que no le damos bola en los colegios, no le damos bola en muchos. Manuel no está presente en nosotros, ¿no?
Y cuando uno piensa en la época colonial, nosotros tenemos hace relativamente poco, ya no poco, 10 años, en el 2010 festejamos el bicentenario. No sé si se acuerdan por ahí, si estaban en el secundario, fue como un revento, ¿no? Y ahí está el amigo Richard. ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Qué grande, siempre, siempre presente. Y festejamos hace 10 años el bicentenario. Y si uno piensa en la época colonial, desde 1492, ¿no? Tenemos buen día, Denise. Ahí señala buen día. Desde 1492 están los europeos acá, y nosotros aproximadamente desde 1530 tenemos presencia de lo que sería europeos, o sea, inauguraríamos la época colonial, digo, en estas tierras del Río de la Plata, ¿no? Entonces, no solo prácticamente nos desdobla en cantidad de años de la época colonial, sino que pasaron un montón de cuestiones, o es parte ya, sin duda, de nuestra identidad, ¿no? Ese periodo. Y retomando la clase anterior que comentaba Fer, que me gustó mucho una reflexión que hacía sobre un libro de Dussel, ¿no? En donde decía, ¿cómo pensarnos a nosotros? A la hora de pensarnos a nosotros, lo que hacía Dussel, ese texto que leía Fer, decía, para pensarnos a nosotros tenemos que pensarnos en la época antes de la llegada de los europeos, más la época colonial, más la época independiente, ¿no? Me pareció algo muy, muy, muy bueno, ¿no? Una genialidad de Dussel, ¿no? Pensarnos así. No sé si me siguen la idea. O sea, esta frase de Maturo viene por... Claro, no, el comienzo de la clase, ahí Denis dice que recién entró y no, no. El comienzo de la clase fue un poco pegar unos cachetazos para que nos vayamos espabilando y ahora vamos a meternos con el PowerPoint que recién empezamos, ¿no? Y empezamos con esta reflexión. Y ahora ya nos metimos en el amigo Tulio el Perindongui, ¿no? Acá está, va el amigo. No, no es mi amigo el Perindongui, que de hecho es un historiador que ideológicamente está en mis antípodas, ¿no? O sea, pero reconocemos, para que se den una idea, yo incluso lo tuve en alguna charla de él, es un tipo que no, ideológicamente para mí está atrofiado, pero tiene libros buenos, para que vean que nosotros reconocemos, ¿no? Puede ser un tipo que no nos gusta su perspectiva, las cosas, o la forma que da la clase, ¿no? Pero más allá de eso, ya no está con nosotros desde el 2014, se fue para otra vida. Tiene un libro que consideramos que es muy. No, no nosotros, o sea, no solo nosotros, ustedes pueden chapear con este libro a la universidad que vayan y yo diría al país latinoamericano que vayan. O sea, ustedes dicen, ah, yo leí al Perindongui y un colombiano, un peruano, un brasileño le va a decir, ah, mirá, porque es un libro reconocido, de un historiador argentino y es reconocido. En toda América Latina, como un libro central, ¿no? Bibliografía obligatoria. De hecho, les comento así por yo, bueno, hice la carrera de historia y teníamos tres historias de América y siempre lo mismo. Decían, Alperindongui es una porquería. Bueno, tenemos para leer el libro de Alperindongui y vos decís, bueno, entonces, o sea, siempre tenía sus críticas, pero era el libro obligatorio. Y el libro, acá, nosotros tenemos tres capítulos que son complejos, porque les vuelvo a decir, vamos a trabajar, en estos tres capítulos se trabaja más o menos 300 años de historia, o sea, es una bestialidad lo que tenemos a nivel de cantidad de años para trabajar. Pero vamos a ver cómo sacar de eso lo principal, ¿no? De lo que trabaja Tulio Alperín. Bueno, ¿cómo estructura el libro Alperín Domi? Primero, como lectoras y lectores, piensen ante qué enemigos se van a enfrentar, ¿no? Entonces,
van a ver que el tipo hace lo siguiente, dice, primero da un pantallazo sobre la América colonial y después nosotros ahí cortamos, ya decimos, bueno, no lean más, por eso esa cantidad de páginas que le decía, porque después él va recorriendo América. No sé si me siguen, es como que dice, bueno, Argentina es un desastre, porque Argentina no tiene, no sé, son muy altos los impuestos, tenés que trabajar un montón, hay inflación. Bueno. Ahora voy a comentar, después que te comenta todo, la idea general empieza, bueno, Tucumán, bueno, Mendoza, Santa Fe, bueno, hace eso al final. Empieza hablando de lo general y después va, o sea, como haciendo un punteo de todas las regiones de América. Entonces, nosotros, ¿qué nos interesa? Leemos solamente la parte general, que es lo que vamos a repasar hoy. ¿Me siguieron la idea? O sea, y siempre él tira como una serie de ideas que acá dice como, son como que vertebran la obra, ¿no? Que le dan, es el esqueleto de la obra, son una serie de ideas que él va y viene continuamente, ¿no? Y una idea central que él tira al principio es esta. Todavía siguen siendo visibles en Iberoamérica las huellas del proceso de conquista, ¿no? Esta idea, ¿qué quiere decir? Que en América independiente, ¿no? Todavía están presentes elementos que vienen de la conquista, ¿no? Ese es como un punto que él va a señalar una y otra vez en toda su obra, ¿no? Y bueno, me parece interesante esta otra idea, ¿no? Bueno, nos parece interesante esta otra idea que él tira, que dice, bueno, en el sistema colonial, ¿cómo es este sistema colonial? O sea, él se empieza a explicarnos que, cómo se desarrolló el sistema colonial, qué fue el sistema colonial, qué pasó durante la colonia, ¿no? Bueno, principalmente, tenemos que saber que hay una metrópoli. Metrópoli es el país que domina a otro país, o sea, ¿dónde está su sede? La sede del imperio, ¿no? Como, no sé, no me acuerdo cómo era la corona de Star Wars, no, la que decían, la que había que destruir, porque dominaba a todos los, bueno, no me La acuerdo. estrella de la muerte. La estrella de la muerte, gracias, Richard, gracias. La estrella de la muerte, ¿no? ¿Dónde está la estrella de la muerte? Estaba en España, ¿no? España era la metrópoli y nosotros éramos las colonias, por así decirlo. Entonces, o España o Portugal, claro. Y tira esto que de cajón puede ser una pregunta de final o pregunta de examen, es, ¿de qué vale el orden colonial? ¿No? ¿De qué va? Y él dice, bueno, una frase clarísimo. Acá el señor Alperindongui es clarísimo. Es, obtener la mayor cantidad de metálico posible con el mejor desembolso de recursos metropolitanos. Cortito y al pie. O sea, ¿qué quiere hacer España? Sacar la mayor cantidad de recursos, de oro y plata, haciendo lo menos posible, o sea, llevando la menos cantidad de funcionarios, llevando, o sea, haciendo lo menos posible. No quiero gastar nada ahí. No sé si me siguen, pero quiero sacar lo máximo posible. Bueno. Acá tenemos un problema. Esto genera esta lógica que es, digamos, que es central, o sea, que lo podemos tener como un elemento central de todo, de todo lo que vamos a ver después, va a generar problemas. ¿Por qué? Dice, porque esto va a generar sin duda una dependencia. O sea, los que vengan acá a las colonias van a depender, ¿no? De la influencia de los funcionarios de la corona. O sea, la corona de España manda funcionarios a las colonias y todos los que están en las colonias, o sea, los que vivan en las colonias, los que tengan haciendas o estancias en las colonias, los comerciantes, los artesanos de las colonias, van a estar por debajo de los funcionarios de la corona, que son los que llegan de España y que son los de la metrópoli. ¿Por qué? Porque ellos solo vienen, o sea, no quieren fomentar el desarrollo de las colonias, quieren extraer la mayor cantidad de metálico. ¿Me van siguiendo la idea de Alperindongui? ¿Cómo es? Más o menos. Va bien, Facu, va bien. Bueno. Y después otra cosa más, es que entre 1500 y 1600
se desarrolla un... Ustedes estuvieron viendo en Alcir Argúmedo, ¿no? Y en las clases que tuvieron con Fer, con Richard, con Mauro, bueno, que los tuvimos, que se... Primero llegan a la zona de las Antillas, o sea, llegan a la zona del Caribe, por así decirlo. Todo eso se va desplazando, dice, con el tiempo, entre el 1500 y 1600, hacia los centros de oro y plata, porque viene a buscar eso. Uno va a ser los valles centrales de México, que después lo vamos a traer en mapita, y el otro va a ser Perú, con las minas de Potosí. ¿No? Entonces, plantea este problema, la situación. Dice, ¿cómo puede ser posible, dice Alperindón, que las colonias que proveen de monedas a toda Europa no tengan esas monedas? ¿No? Plantea esa duda. Y ahora va a señalar esta que lo vamos a pasar para que después lo vamos a hacer. Después vamos a seguir con esto. Ahora llevamos esos mapitas. Pero bueno, entonces, el pacto, ¿no? A lo que él refiere como pacto, ahí está, lo que él refiere como pacto colonial, él va a llamar pacto colonial a esta situación, o sea, las colonias o las personas que vengan a este territorio van a tener que de alguna manera que aceptar ese pacto. O sea, vos venís y decís, bueno, yo quiero, soy un español, ¿no? Supongamos, vamos a hacer, no sé, que acá está, Ana Paula es una española, y está en España y dice, la estoy pasando mal, acá la verdad que no tengo lugar, no hay un espacio para desarrollarme, ¿no? Quiero ser una condesa y no me dan los papeles. Entonces, bueno, me voy para América. Te vas para América, ¿no? Y en América vos te empieza a ir bien, pero vos sabés que todo lo que te vaya bien va a estar por debajo de lo que piense la o lo que diga la corona. Si vos decís, bueno, ahora quiero conseguir, la corona te dice, quiero conseguir un mueble, bueno, no, acá nosotros lo único que hacemos es venir a buscar el oro y la plata, y bueno, eso tiene que esperar, ¿no? O sea, tu desarrollo siempre va a estar por debajo del interés de la corona en metálico, ¿no? Sin embargo, acá la señorita Ana Paula, que ya está desarrollando su hacienda, ¿no? Tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque no solo de oro y plata, no solo oro y plata es el botín de la conquista, dice Alperindón. También son hombres y tierras. Y acá vamos a meternos en el problemón de la comprensión de que muchos siempre hablamos con Richard, con los compañeros, de que es a veces un problema comprender esta situación en la América colonial. ¿Cómo es que tienen hombres y tierras, ¿no? Y acá vamos al centro del problema, y hablo un poquito y dejo compartir pantalla. Dice, cuando ellos llegan a las Américas, ¿no? Cuando llegan los europeos a las Américas, tienen un problemón, que es decir, ¿cómo justifico que esas tierras son mías? ¿No? Entonces, dejo de compartir un poquito y después. Supongamos que, no sé, acá la señorita Kiara que habló antes, es francesa, ¿no? Es la reina de Francia. Entonces, agarra y dice, bueno, yo también quiero llevar los barcos para allá. Francia quiere llevar y conquistar o llegar a un territorio. Dice, por ahí hay algún pedacito de tierra en América que no es de ustedes. Y los ingleses, no sé, agarra y Camila dice, bueno, yo, que es inglesa, la reina de Inglaterra, dice, bueno, yo también voy ahí. Entonces, se plantea un problemón. Dice, pará. Los españoles y los portugueses ya llegamos nosotros. Y los franceses y los ingleses, ¿y por qué? ¿Qué dice que ustedes llegan? ¿Qué justificación tienen? ¿Cómo se justifican ustedes? O sea, la única justificación va a ser que son superiores que los indígenas, que por eso conquistaron. Estamos en un mundo
para decirlo en otros términos, estamos en un mundo que tiene leyes, que tiene principios morales, ¿no? O sea, no es joda esto, no puede agarrar y decir, sí, llegué, conquisté. Tiene que haber una justificación. Tiene que haber un aparato jurídico que le dé ese lugar. Entonces, empiezan a hablar y no hay una entidad que esté por encima de las naciones. No, no había Naciones Unidas hacia el 1490, 1500. El único que está es el que tiene el teléfono con Dios, ¿no? O sea, tiene, bueno, hay que ir a buscar al Papa, que es el tipo que está por encima, es el que puede decir, hola, Dios, ¿cómo andás? Bueno, acá hay un problema, ¿no? O sea, en el imaginario de las naciones católicas era el tipo que podía, de alguna forma, estar por encima de todos estos intereses. Entonces, acá está el tema. Cuando realizan esa situación, cuando llegan al Papa, el Papa dice, primero le tira la gran católica, todas las tierras son de Dios. Todavía dicen, bueno, dale. No, las tierras son de Dios, las tierras no son de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como no son de ustedes las tierras, yo se las voy a dar, porque sé, doy fe que ustedes dos, el rey de Portugal y el rey de España, son archirrecontra católicos, ¿no? O sea, son católicos, esto van a seguir el mensaje mío, ¿no? Dice el tipo. Pero ustedes no van a ser dueños de las tierras. Ustedes van a usar las tierras siempre y cuando evangelicen a los pobladores. Y esto genera un problemón para ellos, ¿no? Va, más que problemón, lo que va a ocurrir, acá voy a compartir, lo que va a ocurrir es una situación que es muy particular de América, que es, a vos te van a vender las tierras, o sea, te van a dar las tierras, pero te la van a dar con gente adentro. Te van a encomendar la tarea de evangelizar a los indios. ¿Me siguieron la idea más o menos? O sea, no hay propiedad privada, como la entendemos ahora, ¿no? Todas las tierras, en principio, son de la corona de España o de la corona de Portugal, ¿no? Unas son de la corona de España, otras son de la corona de Portugal. Y cuando se den las tierras, cuando la corona diga, bueno, yo te voy a ceder las tierras, o sea, a un privado, o sea, un privado a cambio de monedas va a adquirir la tierra, a vos te dan la tierra, pero es como que te dan la tierra y te dicen, bueno, te doy la tierra, fíjense acá, consigo un dibujito de la época, más o menos. Te doy la tierra, pero te la doy con esta gente que está acá, te la doy con indios. O sea, te dan la tierra con la comunidad indígena adentro. Y a vos te encomiendan el tema de convertirlos al catolicismo. Esto en los papeles. O sea, hasta ahí no digo que está súper recontra bien, ¿no? Porque pobres, en un punto los indígenas creían en otras cosas y bueno, de ahora en más van a tener que creer en el catolicismo, ¿no? Pero si uno ve el mundo, si uno ve el mundo de la época, está bastante bien, ¿no? O sea, tenemos un continente africano que por ser negros son esclavos, ¿no? Tenemos otras regiones en donde los europeos también se están portando muy mal, en algunas zonas de Asia. Acá por lo menos consideraron que o por lo menos, consideraron que los que habitaban América eran humanos, y después que esos humanos tenían que entrar en la fe católica, o sea, que había que de alguna forma no matarlos, ¿no? Y introducirlos a la fe católica. Para los conquistadores, esto fue buenísimo, en un punto. Digamos, los conquistadores no, los que estaban, los españoles y portugueses que estaban en las Américas. ¿Por qué? Porque ellos no se preocuparon por evangelizar. ¿En qué van a pensar? Si yo les pregunto a ustedes, para ellos que le den tierras con una comunidad adentro, ¿de qué les va a servir? ¿Se van a quejar? ¿Qué piensan? No es como, supongamos, no sé, que Denise alquila un departamento, ¿no? Hoy. Y dice, bueno, este es el departamento y adentro está, no sé, Lucía, Ludmila, Zoe, dice, y esta gente viene adentro de tu departamento. Y vos decís, pero pará, yo quiero ir. ¿No? No es esa situación que uno dice se podría quejar. ¿Para qué les puede servir
en esa época colonial la comunidad indígena, imagínense. Para que trabajen las tierras. Muy bien, exactamente, Victoria. Le va a servir para eso, dicen, listo, dicen los encomenderos, dicen, perfecto. Como muy bien dice Victoria, esta va a ser mi mano de obra. Ustedes están en mi tierra, yo, bueno, voy a hacer la fantasía esta, los domingos les voy a decir, vayan a la iglesia un ratito, ¿no? Pero ustedes van a estar acá y van a laburar para mí. Pero la situación compleja es que van a laburar para mí, pero no les voy a dar de comer. Y tampoco les voy a dar un salario. ¿Y cómo comemos? Y ustedes sigan en la comunidad, yo no los jodo, ¿no? O sea, volvemos a, les comparto acá pantalla de nuevo, en la imagen que les mostraba antes, ¿no? Yo no los jodo. Quédense acá adentro, ven en esto. Este como esta especie de empalizada. Ustedes se quedan ahí, tienen que hacer, sigan, si quieren tener cacique, tengan cacique, si quieren tener, no sé, sembrar trigo, maíz, siembren lo que quieran. Ustedes lo que sí, me tienen que venir a trabajar mis tierras, como está el indígena este acá trabajando con una pollerita, no sé por qué es una pollerita, y acá este que está en caballo, o sea, están laburando las tierras del encomendero, pero también están en la comunidad trabajando. ¿Me van siguiendo la idea? O sea, todo esto es, acá hay otro, esto me parece genial, estos son dibujos de la época de Huaman Poma Ayala, ¿no? Huaman Poma Ayala es un mestizo que fue describiendo todo lo que pasaba en la colonia. Y fíjense que dice, el encomendero, ¿no? Acá está el encomendero que le está llevando los indios está llevando los indios acá, creo que va la secuencia, ¿no? Pero a una misa y acá está el, perdón, acá está la imagen de lo que les comentaba. ¿Ven? Acá están trabajando los indígenas en la hacienda o en el lugar del encomendero. Hasta ahí, digamos que puede llegar a. Es complejo y es un problema para los indígenas, ¿no? Sin duda. ¿Por qué? Porque ahora tienen que trabajar para su alimento, pero además tienen que trabajar para lo que pide el encomendero. Va a haber quejas, ¿no? Porque van a haber los abusos, ahí van a estar los. O sea, porque una vez que el Papa le concede estas tierras, también tienen un problema más los encomenderos, ¿no? A la gente que estaba en las colonias. Digamos, los que empiezan a adquirir propiedades en las colonias. Que es que el Papa manda sacerdotes a controlar eso también, ¿no? A veces. El Papa Seú, ¿no? Manda a algunos a controlar, en otro mira para otro lado, dice, che, hay abusos en, bueno, pero mira, me están, no sé, están generando más católicos, o me están mandando algo de. O sea, había situaciones complejas, ¿no? En donde no se puede obviar que había desinterés en algunas congregaciones católicas en no ver los abusos que se cometían, y había otras que sí. Bartolomé de las Casas, que es un sacerdote, va a ver y dice, che, acá nadie está evangelizando a nadie, esto es cualquier cosa. Están matando, están violando a mujeres, están haciendo cualquiera, ¿no? Va a poner a escribir y se va a poner como loco y van a haber varios sacerdotes más. Y ya vamos a ver lo que vimos en la. Vamos a ver. Ya ustedes vieron la película La Misión, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película? En donde los jesuitas, ¿qué van a hacer? Los jesuitas directamente van a decir, ¿saben qué? ¿Cómo es tal la cantidad de abusos, vamos a hacer misiones lo más lejos posible del oro y la plata? ¿Por qué? Porque hay que. Esto no tiene, digamos, hay una desconfianza total en que los propietarios de esas tierras, los que adquirieron tierras, cumplan con. Los ven como algo totalmente. No les interesa a los indios, ¿no? Que era cuando veíamos la película, el rol de lo que era antes Robert De Niro, era el personaje Robert De Niro que venía a robar indios para esclavizarlo, ¿no? ¿Me van siguiendo la idea? O sea,
la idea central era la encomienda, evangelizar, inmediatamente no se cumple eso, ¿no? Pero además, lo que complejiza la situación es que la corona necesita hombres para las minas de oro y plata. Y entonces, ¿dónde va a buscar los hombres? Y los va a buscar también en la hacienda. No sé si me van siguiendo. Tenemos ya que los indios tienen que laburar para su comida, se hacen su propia comida. Después tenemos que el encomendero le pide cosas. Y ahora también tenemos a la corona y los sectores mineros, acá lo que señala Perindongui, el problema es que la corona y los sectores mineros también quieren indios. Y aparece ahí la mita, que por ahí alguna vez la vieron. La mita es el requerimiento a las comunidades de hombres para el trabajo en la minería. Y también para los obrajes textiles. Esto va a ser tremendo para los indios, porque no solo tienen que laburar para su alimento, no solo tienen que laburar para el encomendero, sino que viene la corona, la corona y le va a pedir, bueno, y necesito tantos hombres para las minas. Y el encomendero, vamos a hacer un imaginario, a ver si nos sale, para ver este problema que generalmente, si yo lo hago en los cursos de secundario y sale bien, acá tiene que salir espectacular, ¿no? Vamos a hacer así. Acá tenemos a la señorita Kiara, que va a ser la encomendera, ¿no? ¿Está bien? Tenemos a la señorita, ¿está bien? Asume el rol de encomendera. Sí, sí, sí. Se come encomendera, ok. ¿Está bien? Tenemos. Encomendera, porque encomendera. Viene de encomienda. Exactamente. Y usted no es una católica así a fondo, sino que quiere sacar un rédito, ¿no? Le voy poniendo el personaje. Tenemos a la señorita Lucía, que va a ser la corona, que quiere gente para los obrajes, ¿no? Y tenemos, a ver, vamos a activar alguno que esté oculto, al señor, un señor, busca, Lucero. Lucero está ahí. De paso despertás a alguien, Facu. De paso despierta a alguien. Lucero. La cámara para dormir. Exactamente. Lucero está, me parece, no está con nosotros, Lucero. Bueno, a ver, Zoe, ¿está ahí, Zoe? Acá estoy. Semidormido, pero está, sí. La comunidad indígena está ahí. Bueno, entonces, la comunidad indígena empieza a hacer un descontrol, ¿no? En su comunidad. Empiezan, le dicen a la encomendera, a Kiara le dicen, no, te voy a pagar nada, no te voy a, ¿sabes qué? Chao, no te pago nada. ¿Qué hace Kiara? ¿Qué tiene que hacer? No te voy a dar comida. ¿Con quién se queja? Y con la corona. Exactamente. Ah. ¿Por qué se queja con la corona? Porque no me están haciendo caso. ¿Y por qué la corona? ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene la corona? Está muy bien, ¿eh? Pero ¿qué culpa tiene la corona para vos? Porque no era supuestamente que... ¿Cómo se llama? Ay, para que vea mis notas acá. No era que ellos, no, nosotros nos quedábamos con las tierras y ellos podían agarrar las tierras, por así decirlo. Como diciendo, mirá, lo que está diciendo que era yo, te compré estas tierras, me dijiste que esta comunidad era parte de mis tierras y ahora esta comunidad o sea, hay algo que está mal. Este negocio no me funciona. ¿Y qué va a hacer Lucía? ¿Qué hace? ¿Cómo resuelve el problema? Lucía, ahí en la corona, vamos, ¿cómo lo resuelve? Y no sé, le pido gente de esa comunidad para que vaya a trabajar a las minas. Pero ahí Kiara te mata, Lucía, porque va a decir, pará, yo te estoy pidiendo que me des una mano porque me están descontrolando y vos me sacás gente. O sea, te va a decir... Ahí la corona, ahí Lucía, está bien igual, porque vos estás pensando solo en tu interés, como decía, bueno, el encomendero se quejó, bueno, Kiara, a mí no importa. Yo voy a buscar a la gente para mí, ¿no? Para mí sola. Claro, para mí sola. Vos no le importaba nada. Exactamente, no te importa nada. Que muchas veces pasaba eso, ¿eh? Muchas veces la corona, está muy bien, la corona, el problema de los encomenderos, ¿no? Y de los estancieros, los de la hacienda,
Es que la corona pensaba en ellos. Entonces decía, mira, a mí mientras me des esto. Bueno, falta 1:30. Vamos a cerrar un poco la historia acá. ¿Qué va a hacer la corona? La corona muchas veces va a ir, va a atender a los encomenderos, muchas veces no va a atender como hizo Lucía. Pero lo cierto es que esto va a generar un problema, porque muchas veces el encomendero va a negociar con la comunidad también. ¿Por qué? El encomendero va a ir a buscar al cacique, la comunidad va a decir, che, si viene la corona para la mitad, digámosle que no hay nadie, ¿no? O sea, ocultá a los indios. No, pero ocultá a los indios porque si no, no van a laburar para mí. Le servía también al cacique de la comunidad. ¿Por qué? Porque ir a la mina era un bajón. Morían un montón en la mina. Era tremendo el trabajo en la mina. Entonces prefería que laburen en la comunidad. Entonces engañaban de alguna forma a la corona, ¿no? El que peor la llevaba era siempre. Re bien. Re bien la hice yo, entonces. Sí, muy bien, sí. Igual Lucía, entre nosotros Lucía te regarcó, pero bueno. Mal. Mal. La idea es ver esta complejidad. Ahora se va a cortar, volvemos al mismo link, ¿está bien? Ahí ya se corta, lo corto para que no nos corten la... para sentir que tenemos poder sobre esta plataforma, ¿está bien? Sí. Corto ahora y después volvemos a lo mismo. Ahí estamos. Bueno. ¿Van siguiendo más o menos la idea? ¿Alguna consulta? ¿Se va entendiendo? Yo por ahora sí. Bueno. Me sirvió eso de ser la encomendera. Ah, bueno, ya tenés experiencia. Ya tuviste una encomienda, claro. Tuviste que sacar, viste los... tenés como... Y la corona, y además tuviste esto, tuviste una situación que ahora que ocurre, ¿no? Que a veces sí. te toca no. un... Ahí Richard quiere comentar algo. Perdón, Facu, sí, te digo un cachito. Por favor. Recién, que Kiara decía, la regarqué a la corona, era un negocio ser encomendero. Un negocio, porque además piensen que uno a veces le cuesta trasladarse en el espacio, pero mucho más en el tiempo, cuando estudia historia, ¿no es cierto? En este caso tenemos que hacer ambas cosas. Uno se imagina acá la relación de un tipo que tiene un negocio con el fisco, con el Estado, y es una cosa completamente diferente. Piensen que el encomendero estaba, no sé, en México, en Perú, en, no sé, por algún lugar por acá, y la metrópoli, recuerden esta palabra que mencionaba hace un rato Facu, estaba en Madrid, o en Portugal, ponele, en España o en Portugal. Entonces digo, el rey portugués en Lisboa no tiene ni idea lo que hace alguien acá. El rey español en Madrid no tiene ni idea. Y cuando se entera de algo, se entera muchos meses después de que ocurrió. Muchísimo tiempo después que ocurrió. Entonces los encomenderos acá hacían lo que se les cantaba. Y claro, como Kiara, la regarquea la corona. Por supuesto, porque la rendición de cuentas era muy compleja para hacerla realmente efectiva. Después vamos a ver que llegan unos tipos que son los Borbones, que son una familia que dice, hey, muchachos, acá las cuentas tienen que estar claras, las reformas borbónicas, algunos lo recordarán en la secundaria, donde los tipos dicen, para, organicemos esto porque Kiara nos está garcando, ¿no? Y no queremos que nos garquen tanto. Entonces se establecen una serie de reformas, eran unos tipos que eran grandes administradores. Nuestro sistema burocrático y administrativo tiene cosas heredadas de allá todavía. Pero bueno, después supongo que algo de esto vas a comentar luego, ¿no, Facu? Sí, no quiero sacar... Sí, exactamente. Pero está muy buena la intervención de Richard acá, porque eso me olvidaba decirlo, que es la distancia. O sea, vos tenías... Un proceso de queja, dice Alperindong, y en un momento dura 6 meses. Es un reclamo. O sea, vos decís, no, y en 6 meses el encomendero hizo un montón de dinero y vos perdiste un montón de dinero como corona. O sea, y después, al mismo tiempo, es un problemón reemplazar al encomendero. O sea, decir, bueno, esta encomienda no va porque el encomendero...
es un problemón, porque ¿quién se hace cargo de la comunidad? Cuando la comunidad es conflictiva, ¿no? Estuvo muy bien además el ejercicio, porque a mí me pasa a veces cuando lo hacemos en los cursos secundarios, que dicen, va la corona y mata a todos. Y yo digo, no, ¿cómo va a matar a todos? Dice, claro, yo voy y los mato, si hay un lío. Y yo digo, no, pero si vos matás a todos, Kiara entra en pánico. Porque Kiara dice, ¿y qué mano de obra me dejás, querido? O sea, viene la corona y dice, te solucioné el problema, ¿eh? Mirá, fijate, ahí están todas las cabezas, le corté toda la cabeza a todos, quedate tranquila y se va la corona. Primero que la corona no iba a hacer eso, porque no tenía gente para las minas, y después que Kiara te mata. Dice, me quedé sin mano de obra. Lo que no tenemos que hacer es eso, ¿no? Y al mismo tiempo tenés a los sacerdotes que te están quemando la cabeza y que están supervisando, aunque no tienen ningún tipo de poder, ¿no? Se cajoneaban las quejas de los sacerdotes, ¿no? Incluso reventaron un montón de sacerdotes, ¿no? O sea, iba con la carroza, los veía caminando, pisé un par de sacerdotes, esto era lo que se estaban quejando, disculpame, ¿no? O sea, había una situación muy turbia en el sentido de que todo lo que estaban buscando tanto la corona como el encomendero era enriquecerse. Eso era el núcleo central de los objetivos de estas personas. Y todo eso generaba un montón de tequinuelas que, como bien dice Richard, todavía están presentes en el escenario del campo, principalmente, ¿no? De esquivar un montón de normas legales. Ahora, vamos a meternos en lo que anticipó recién el amigo Richard, que es que es el tema de acá tenemos una imagen, ¿no? de la situación en lo que sería aquella América colonial, ¿no? Todavía no llegó la imagen, ya va a llegar, ¿eh? Porque yo tengo acá con... Va a llegar la imagen, ahí está. ¿En dónde está? El puerto, ¿no? Acá estaría el templo azteca, los templos de la época, digamos, precolombina, ¿no? La iglesia, y acá la comunidad. Pueden ver que la comunidad se mantiene con las áreas de cultivo, porque también está ese problema. Los indígenas se tienen que alimentar ellos. Nadie los va a alimentar. Entonces, el cacique indígena, que no, le digo cacique para no meter, que en realidad sería curaca, era el nombre del que manejaba la comunidad, el curaca tenía que negociar constantemente con el encomendero, ¿no? Tenía que agarrar y decir, bueno, a ver, ¿cuántos indios me podés dar? Y si te doy tanto, no comemos, y bueno, pero me tenés que dar, y bueno, pero si no, si te doy esto, mañana están todos enfermos porque no pueden tener alimento. Entonces, hay todo un problema. El encomendero lo sabe, tiene más contacto con eso, ¿no? En ese sentido tiene más contacto con la comunidad, pero la corona le importa un cuerno. La corona viene y dice, yo necesito 40. Entonces, de ahí viene esta complejidad entre lo que quiere el encomendero, lo que quiere la corona y lo que quiere la comunidad. Acá estamos, ven el sacerdote, doctrina, ahí está como siguiendo las decisiones. Y esto es más o menos cómo sería el sistema en la colonia. Y después vemos, esta es la estancia, ¿no? Acá, esta es una estancia real colonial, ¿no? Este es un resabio, una estancia real colonial en Colombia. Los que vieron la serie de Narcos con el señor Escobar tenía, no sé si sabían, tenía predilección por las estancias coloniales. Cuando se iba fugando, iba de estancia colonial en estancia colonial, ¿no? Y bueno, ¿qué función tiene la estancia de este encomendero? Va a proveer mano de obra para las minas, alimento, porque también de ahí salía el alimento para las minas. Piensen que en las minas de oro y plata tampoco se produce alimento, se saca oro y plata. ¿Quién los alimenta? La comida que sale de las haciendas. Mulas, en algunos casos caballos, ¿no? Tejidos. O sea, la hacienda es central para la economía en las colonias. Ahora bien, nos metemos en el problema que comentaba Richard, ¿no? En un momento determinado, la corona dice, che,
esto es un quilombo, ¿no? O sea, acá hay algo que funciona mal. ¿Por qué? Y porque está viniendo menos cantidad de oro y de plata. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? Y le dicen, no, ¿sabés lo que pasa? Que los encomenderos están todo el tiempo, hay gente como Kiara que nos está todo el día garcando, o sea, hay que... empiezan a revisar y los papeles no le dan, ¿no? Hay algo que está funcionando mal. Al mismo tiempo, hay una situación diferente en Europa, en donde Inglaterra y Francia empiezan a presionar económicamente y aparecen guerras por religión, diferentes tipos de conflictos, en donde España necesita más dinero para enfrentar esas guerras, ¿no? Ya vamos a meternos en el problema inglés con España. Y al mismo tiempo se suma a esto lo que decía muy bien Richard, que es, aparecen unos tipos que son los Borbones, ¿no? Que pasan a la corona, o sea, es otro tipo de dinastía la que domina España, ¿no? ¿Vieron el quilombo de dinastía? Bueno, en un momento llegan estos, los Borbones, y son... tienen una orientación más, por así decirlo, moderna, más de controlar, de tener las cuentas, ¿no? más en orden, sin la parafernaria medieval o feudal tan presente. Entonces quieren sistematizar lo que está ocurriendo. Y mandan corregidores. Mandan gente a corregir el sistema colonial, ¿no? Lo que está bueno del idioma español es que las palabras son clarísimas. Encomendero, corregidor te viene a corregir, ¿no? Esto, vienen los corregidores y van, principalmente no les importa la hacienda ni el encomendero. De hecho, saben que ahí hay fallas. Ellos vienen a mejorar la cantidad de oro y plata que va a ir hacia España, ¿no? Por eso dicen, acaba cuando agregan al Perindón y le da mucha bola al Perindón y a los emisarios metropolitanos, son los comerciantes, ¿no? Que también están en esta, los corregidores vienen a ayudar a esos comerciantes metropolitanos. Voy a comentarles quiénes son estos tipos. ¿Van siguiendo hasta acá la idea? ¿Puedes repetir, por favor, qué era a quién venían a ayudar? Los corregidores. Los corregidores vienen a ayudar a... Esperen que lo paso acá. Los corregidores vienen a ayudar a sacar más oro y plata de las minas, ¿no? Sí. ¿No? Vienen al sector minero, ahí va a aparecer la pantalla, al sector minero. Y a los emisarios metropolitanos, dice el Perindón. Ahí está, eso, emisarios. Los emisarios, voy a explicar quiénes son estos, ¿no? Los emisarios metropolitanos son los comerciantes que son españoles, o sea, no son de las colonias, sino que son españoles y viven en España, y sacan un beneficio de algo que les voy a mostrar por acá, que les dije que después íbamos a ver, de esta situación. Ahí pueden ver el mapita. Sí, sí. Es. Había un monopolio comercial. O sea, las colonias solo pueden comerciar con España. Pero las colonias muchas veces piden productos industriales, o sea, piden, bueno, quiero una salamandra, ya sé que ahora le parece repedor, pero para ese momento tener una salamandra, tener una carreta, tener un vestido, era algo que para el que tenía un encomendero que le empezó a ir bien en la hacienda, quería tener algún tipo de... Ahí admitimos al señor Mauro que se sumó. Algún tipo de lujito más. Entonces, le pide a los comerciantes, che, necesito esto. El comerciante va a España, España no tiene industria, la industria estaba en Inglaterra, ya lo vimos la clase pasada, la del año pasado, la revolución industrial se produce en Inglaterra, ¿no? Compra el producto en Inglaterra, el vestido, la salamandra, la rueda de un carro, vuelve, pero cuando vuelve, el comerciante español le pone un sobreprecio.
Me siguen la idea, o sea, le pone, si salía 10, lo cobra 20. Y saca un beneficio con eso, obviamente, del pasamano. ¿Me van siguiendo la idea? O sea, el comerciante. Se entiende igual. El comerciante español, con ese pasamano, saca un montón de dinero. Ahora, ¿qué importancia tienen estos tipos para la corona? Porque esto sería un beneficio que uno diría, bueno, es un beneficio que no le importa a la corona. ¿Cuándo pasa a importarle a la corona, dice el Perín Dongui? Cuando son estos tipos, los comerciantes que tienen dinero, los que hacen adelantos a la actividad minera. A ver si nos entendemos. La actividad minera necesita mucho dinero, porque necesita dinero para explotar, necesita dinamita, necesita los metales necesarios para descomprimir el oro de la piedra, ¿no? Es muy caro, necesita en muchos casos, mulas, tejidos, o sea, comprar el alimento, necesita mucho dinero. Y muchas veces, ya sea la corona, o si la mina es privada, si la mina es de alguien, necesita plata, adelantos de plata. ¿De dónde vienen los adelantos? Del sector comercial. ¿Me siguen la idea? Después, una vez que empiezan a explotar la mina, sacan un montón de guita. Pero antes necesita adelantos de plata. Entonces, ¿quién te da esta plata? Y los comerciantes. Entonces, los comerciantes son importantes para los corregidores, para la corona, digamos. Es importante la mina y es importante los emisarios. Ahí está, muy bien, Richa puso. Correspondencia español que viene al territorio exactamente, ¿no? ¿Me van siguiendo la idea? ¿Me van siguiendo la idea cómo es? ¿Cómo se va poniendo? Sí, broma. Y acá se produce un problemón, ¿no? Se produce un problemón porque llegan los corregidores, imagínense, ¿no? Llega un corregidor, dice, bueno, hola, ¿cómo te va? Yo soy el corregidor, vengo, ustedes están haciendo un lío, los encomenderos, entonces voy a venir a supervisar esto, ¿no? Pero como son, de alguna forma quieren beneficiar a los comerciantes, el corregidor viene con una lista y dice, bueno, a ver, tengo este listado, así, tengo todo esto que los indígenas me van a tener que empezar a comprar. El encomendero dice, ¿qué? Sí, me van a tener que empezar a comprar todos estos productos. Porque yo los vendo, y los indígenas, pero esto no lo necesitan, le dice el encomendero. Bueno, no sé, yo tengo orden de la corona que me tienen que comprar un montón de productos para beneficio del comerciante. ¿Me van siguiendo la idea? O sea, porque como quieren beneficiar al sector comercial, la corona les permite que los indígenas ahora sean consumidores. Eso es una de las cuestiones que piden los Borbones. Que las colonias se conviertan en consumidores de productos que venden los comerciantes españoles. ¿Me van siguiendo? Esto es una bomba. Esto es una bomba atómica que cae sobre toda América, ¿no? O sea, porque le van a pedir, no solo vienen a corregir de que lleven más gente a las minas, sino que vienen a pedir que ellos sean consumidores de productos que muchas veces no necesitan. Van a forzarlos a comprar cosas a los indígenas. ¿Me siguen la idea? ¿Por qué? Para beneficio de ellos. España empieza, digamos, quiere tibiamente. Hay algunos productos españoles que son de una industria muy atrasada, que quiere vender en las comunidades. Y hay muchos productos que son ingleses, que los venden con un sobreprecio. Entonces los indígenas, obviamente, se van a quejar. Obviamente se van a quejar. Ya estamos hacia el 1700, las reformas borbónicas ocurren acá, les señalo, entre 1776 y 1782, ¿no?
También hay otras, lo que por ahí vieron en el secundario fue que se divide el territorio en virreinatos, o sea, empiezan a controlar todo, no sé si se acuerdan, la reforma borbónica a uno le queda generalmente en la cabeza, aparecen los virreinatos, ¿no? O sea, había divisiones administrativas, pero en esta idea de controlar más, España divide el territorio de América Latina en virreinatos, ¿no? A ver si lo tengo por acá, creo. No. No lo tengo. Lo divide en virreinatos. En virreinato de Río de la Plata, virreinato de Perú, virreinato de Nueva Granada, virreinato de Nueva México, ¿no? Y capitanías cuando son más... son indígenas que ellos consideran que no pueden sacar muchas cosas, mucho oro, mucho plata, y son belicosos, arman como otra estructura que llaman capitanía. Pero bueno, lo que me importa acá comentarles es algo que después vamos a ver en otro texto, que es que esta expresión, pidiendo que tengan que comprar una lista de productos, ¿no?, va a generar rebeliones. Tupac Amaru, que es el señor que está acá, va a agarrar un corregidor en 1780, le va a decir, bueno, vos venís a pedir esto, te estás zarpando, le digo, no, tenés que hacer esto, no cumpliste, no, yo no te lo puedo dar, el corregidor va a seguir presionando, Tupac Amaru dice, yo no te lo puedo dar, bueno, ahorca a un corregidor. Ahorca un corregidor. El problema de Tupac Amaru, o de lo que para todos, ¿no? El problema de Tupac Amaru, como para todos, es que esto desata una furia en todo el Perú por los abusos que venían cometiendo los corregidores. Empiezan a matar corregidores, cae algún encomendero que no era copado con los indios, ¿no? Y se produce una rebelión en todo el mundo andino. O sea, las mayores presiones, ahí está el amigo Mauro, ¿cómo le va? Las mayores presiones que tienen sobre las comunidades indígenas generan una revuelta. Al mismo tiempo, fíjense la complejidad de este mundo colonial, ¿no? ¿Por qué Tupac Amaru llega a ahorcar a alguien más allá de esto que ya sabemos que estamos hablando de los abusos que cometían sobre las comunidades, ¿no? Que de hecho estamos hacia el 1700, hay un colapso demográfico mal, o sea, los indígenas empiezan a morir de millones en todas las Américas. ¿Por qué? Porque no pueden soportar todas estas presiones, ¿no? Ellos no pueden no cumplir con el encomendero, no pueden no cumplir con la corona, pero pueden llegar a ser menos alimento, ¿se entiende? O sea, ocupan más tiempo en darle lo que le están pidiendo que en alimentarse para ellos. Eso genera que haya una carencia en la cantidad de alimentos que les sirven a ellos para vivir, mayor debilidad, mayor explotación, están más menos inmune a las epidemias. Y entre 1700 y 1800 hay una de millones caen los indios con epidemias muy fuertes. ¿Me van siguiendo la idea? O sea, para colmo los españoles, para mejorar el tema, lo empeoran. Dicen, bueno, vamos a ver qué hacemos. Traigamos esclavos de África para reemplazar a los indios en las minas de Potosí, de México. Llegan los esclavos, llegan nuevas epidemias. Porque es el contacto de un organismo africano, ¿no? Un africano hace ¡pum!, se tose y contagia de un montón de peste que no estaban los anticuerpos de los indígenas para responder a eso. Ya con la cantidad de doctores que vemos por día en todos lados, en tele, en radio, ya estamos hablando de algo que sabemos todos, ¿no? O sea, estamos en epidemia, se nos activa ya el lugar del cerebro que sabemos un montón ya de epidemia. Entonces imagínense el colapso que genera esto, ¿no? Y en medio de todo eso caen los corregidores. O sea, genial. O sea, Tupac Amaru se retoba, pero también se retoba por una estructura que tenían los
los españoles, ¿no? Los españoles, como mantuvieron la organización de la mita, que era indígena, ¿se acuerdan? No sé si esto no lo comenté, pero la mita era un tipo de explotación que toman de los incas, ¿no? También hacen algo que hacían los incas, ahora voy a explicar un poquito de ese tipo de explotación, también hacen algo que era de los incas, que es educar a las élites, a los caciques. Los incas educaban a los caciques. En México también va a pasar. O sea, no es que los españoles van y matan a todas las... No, los españoles a las cortes, a los sectores de élite, una vez que son vencidos de las conquistas, le dan cierto estatus. Y a esos caciques le dan la posibilidad de estudiar en colegios católicos. ¿Me siguen la idea? O sea, los indígenas, los caciques pueden estudiar en colegios católicos, ¿no? Esto es parte del diálogo o el sincretismo que intentan hacer los españoles. Digamos, no es que eliminan todo. Tratan de, primero, sí, los evangelizamos, o sea, les imponemos nuestra cultura. Al mismo tiempo, tratamos de que se ensamblen a nuestras costumbres, a nuestra teología, a nuestra forma de ver el mundo, ¿no? El problema que tiene esto es que Túpac Amaru lee a Santo Tomás de Aquino, lee la Biblia, y cuando aparece el corregidor, tiene una idea de que está mal haciendo esto. Lo que está haciendo el corregidor está mal. Y cuando Túpac Amaru, como veíamos en Alcir Argúmedo, cuando le recrimina con los textos que le dieron a él. Dice, che, acá en la Biblia dice que esto está mal. Che, acá Santo Tomás de Aquino dice que esto que estás haciendo está mal, ¿no? Digamos, tiene la legalidad de todo un corpus teórico que le dice que están haciendo cualquiera. Entonces Túpac Amaru siente que está cometiendo un acto de justicia cuando ahorca al corregidor, no es un rebelde. Esto es muy importante, porque esto le da una legitimidad a su rebelión que tiene que ver con... Yo no soy rebelde porque quiero hacer una revolución. Soy rebelde porque estoy manteniendo el orden que ustedes no tienen. De hecho, Túpac Amaru dice, esto lo hago por el rey también, ¿eh? ¿Me siguen la idea? O sea, hay algo... la rebelión es porque se incumple con lo establecido. O sea, porque están haciendo algo mal. Por el mal gobierno, como dice Túpac Amaru. Acá hay un mal gobierno. Además de eso, yo le quería comentar, para también, como siempre Richard remarca esto de los contextos, ¿no? Que es central para los historiadores, que también, para no idealizar, ver esto, ¿no? La mita viene de lo que hacían ya los incas con los pueblos con los que peleaban, ¿no? O sea, para que vean que los aztecas no es que eran unos panes de Dios, y los incas tampoco, ¿no? Los aztecas incluso hacían, yo soy de la época de Mortal Kombat, ¿no? A los que vencían, le sacaban el corazón y le ponían arriba de... había a los pueblos que vencían, le hacían una ceremonia para el dios Huitzilopochtli, arriba de las... mostrando, cediéndole parte de... una ofrenda a la deidad, ¿no? O sea, era su cultura, su costumbre, buenísimo. Ahora, decíselo al vencido que le sacaban el corazón mientras estaba vivo, ¿no? O sea, había también una relación no linda con los otros pueblos. Y los incas también tenían una relación fatalities, exactamente. Que todos las fatality, ¿no? Buscabas así, a mí me gustaba Cano y el otro como de Baraka, ¿no? La verdad, sí, sacaba el corazón. Bueno, la parte morbosa de la clase. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con los incas? Los incas, que eran un poco más pacíficos, por así decirlo, llegaban a un pueblo y decían, bueno, a ver, yo tengo, mirá todo el ejército, o sea, supongamos que yo tengo... Todos menos Mauro son el ejército, no sé, Richard, Camila, Lucero, Victoria, todos son el ejército que tengo yo, soy inca. Vamos a hablar a Mauro, y dice, mira, Mauro, no sé, ¿a vos qué te parece? Yo tengo
este ejército y te pido que vos, como estás acá en la zona de Mendoza, que nos des unos vinos todos los meses, porque si no, se te puede pudrir. Entonces Mauro decía, bueno, está bien, aceptaba, ¿no? Veía la situación que estaba complicada, aceptaba. Entonces nosotros dominábamos a Mauro con ese tipo de tributación. Pero por ahí vamos a ver a Florencia, ¿no? Y le decíamos, che, lo mismo. Y Florencia decía, no, yo me la rebanco, que vengan todos, ¿no? Ustedes, ¿qué se piensan que me van a...? Que... Vamos, bueno, pum, hacemos pelota a Florencia y agarramos y decimos, bueno, como vos te zarpaste porque no viste nuestra superioridad, voy a llevarme 6 meses, 30 indios que tenés vos en tu pueblo para laburar en las tierras del Inca. La mitad del año van a laburar en mis tierras. Cuando llegan los españoles, dicen, empiezan a revisar todo, cómo eran los incas, y ven la estructura de la mitad y dicen, che, esto está muy bueno, ¿eh? Esto que tenían estos pibes está buenísimo. Y lo mejor es que los indios saben que con esto ellos ya tienen incorporado la idea de mitad. Entonces, si nosotros vamos y decimos, che, la mitad del año laburá para mí, van a decir, ah, esto es lo mismo que hacían los otros turros. O sea, ¿se entiende? O sea, ellos aprovechan una lógica tremenda que ya estaba. Y de ahí surge esto de la mitad. Sí, Richard. Un pequeño agregado, Facu. Primero, como decía hace un rato Facundo, contextualicemos, ¿no? Muchas veces tenemos la idea de que en América era todo hermoso, pacífico, y vivían adorando a la Pachamama, que yo, y llegan los españoles y hacen pelota todo. La idea de imperio, y estamos hablando de lo que ocurría tanto con aztecas como con incas, ¿sí? Imperio implica un sojuzgamiento, implica una explotación de un otro más débil. Siempre. Entonces, eso ocurría. Lo que pasa es que cuando llegan los españoles y toman las instituciones, la mitad sobre todo, las instituciones que ya existían, lo explotan de una manera, por usar palabras modernas, no sustentable. Los incas no hacían laburar a los tipos hasta morirse. Los hacían laburar, los 6 meses que tenían que laburar, la mitad del año, los mandaban, traían otros, qué sé yo. Los españoles, muchas veces, los hacían laburar hasta un extremo que, como decía Facu, se produce esta catástrofe demográfica terrible, que la gente se empieza a morir. Porque está flaco, mal alimentado, hecho pelota, te someten a trabajos forzados en una mina que no ve la luz del sol. Bueno, claro, te matan. Entonces, esto existía antes. La explotación existía antes. La explotación de un imperio sobre uno más débil ya existía. Los españoles lo llevaron a un extremo, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, lo llevan a un extremo, como dice Richard, y con los corregidores se pasan del límite. O sea, si bien el encomendero de alguna manera con el curaca y la corona hasta el 1600, de alguna forma había un diálogo, ¿no? En el sentido este que comentábamos antes, con los corregidores se pasan del límite. Bueno, ya vamos a ver que alguien sabe qué le pasó a Túpac Amaru, porque acá se encuentran ante un problema, ¿no? Un problema grande, que es decir, ¿cómo liquido esta rebelión sin matar una cantidad demencial de indígenas, porque me quedo sin mano de obra? Entonces buscan hacer un castigo ejemplar que se va a hacer en la plaza de Cusco sobre el cacique Túpac Amaru, que en otro momento, cuando llega el momento de Túpac Amaru, vamos a ver el mito del Incar y todo, pero para decirlo rápidamente, ¿no? Lo van a atar a todas las extremidades a caballos, una pierna un caballo, otra pierna un caballo, una mano un caballo, y lo van a desmembrar, con todos los indios obligados a ver ese martirio, ¿no?
Y con eso ellos suponían los conquistadores, los españoles, que esto iba a generar una advertencia grande para todos los demás indios, diciendo, bueno, este castigo hace que no tengamos que matar a tantos, se van a dar cuenta que la cosa no tiene, no es joda, ¿no? Bueno, y acá está estos dibujos que le decía de Huaman Poma Ayala, en donde se denuncia el corregimiento, ¿no? Directamente a los corregidores. Dice, como esto es, estamos hablando de algo que se escribió en 1740, por ahí. Como buena, absolutamente, con temor de justicia de Dios, el reino, sacan 30.000 pesos del corregimiento, salen ricos, haciendo daño a los indios, pobres y principales, menospreciando, quitándole su oficio, cargos, o sea, bueno, está alguien que está viviendo este momento, describe la atrocidad, ¿no? Y dibuja, vemos acá cómo quedan aquellos que no cumplen con los corregidores, ¿no? O sea, no los matan, pero los torturan, ¿no? O sea, se genera una situación tremendamente complicada que va a llevar, por ejemplo, a ciertas congregaciones como los jesuitas a directamente enfrentar a los borbones, ¿no? O sea, va a haber sectores de, incluso, de, por así decirlo, de los españoles, ¿no? Digamos, de la colonia, porque Túpac Amaru también representaba un sector de la colonia, ¿no? Túpac Amaru era un cacique, pero que al mismo tiempo tenía control de mulas, era un cacique de una comunidad que tenía poder, ¿no? Por así decirlo. El comedero tenía más poder sobre él, pero Túpac Amaru no era ningún gil, o sea, manejaba la comunidad, explotaba también el comercio de productos con mulas. De hecho, por eso puede realizarse la resistencia, ¿no? Porque por medio de ese comercio envía, en forma secreta, mensajes a otras comunidades para hacer la rebelión. Pero bueno, ya vamos a ver eso. Lo cierto es que esto distorsiona absolutamente la situación en las Américas y posibilita la crisis, que vendría a ser de lo que se va a encargar a hablar Alperín Dongui. La crisis y la influencia en esa crisis también de la potencia marítima Inglaterra, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Nos metemos. Pueden ver que es complejo el mundo colonial, ¿no? O sea, que eso es, creo que uno de los objetivos de esta clase y de meternos en el mundo colonial, de ver la complejidad del mundo colonial y ver también algunas debilidades del mundo colonial que van a llevar a las revoluciones de la independencia, ¿no? O sea, ya vemos un sector que después de las reformas borbónicas es potencialmente revolucionario, que sería el indígena. O sea, los indígenas obviamente no están conformes. Ahora vamos a ver qué pasa con otros sectores, ¿no? del mundo colonial. Bueno, como les comentaba, esto es lo que les comenté antes, ¿no? De la parte triangular, lo que les comentábamos antes, ¿no? De cómo se produce a raíz del monopolio, cómo los comerciantes con los sobreprecios, de alguna forma, generan un beneficio y en detrimento de los pobladores de las colonias, ¿no? Inglaterra va a empezar a jugar en este juego. Lo que dice Alperín Dongui es, en la crisis de la colonia española, de la América española, se empieza a divisar quienes van a jugar en un nuevo pacto, que son Inglaterra. O sea, se empieza a forzar una nueva situación. ¿Qué hace Inglaterra? Inglaterra tiene, por eso les puse acá la piratería, más el contrabando, más las invasiones. Inglaterra tiene tres formas de jugar en esta crisis que tiene el mundo colonial, ¿no? La primera forma de jugar es, ¿cómo rompo con el monopolio? ¿Cómo rompo con el monopolio? Inglaterra va a pactar
con los piratas, ¿no? A los que va a darle título de Sir, ¿no? A Sir Drake, Sir Francis Drake, para que ataquen los barcos rompiendo el monopolio. Perdón, Facu, se te va a cortar en la mitad de la explicación. Vamos a hacer así. Muy bien, vamos a hacer esto. Como dice acá el amigo Richard, vamos a vencer de nuevo al Zoom y a cortar nosotros antes que nos corte. Mejor. Después seguimos. Para la próxima clase, Facu va a pagar el Zoom Pro. Así que quédense tranquilos que esto no va a pasar más. Estaba diciendo eso, estaba negociando con... Porque además que seas un pro, le encanta. Sí, exactamente, ¿no? Eso es lo que más... me llamó Soledad Cunha a mí. Y me decía que... decía eso, ¿no? La posibilidad de... Que vayas al colegio igual, que no le... Claro, me mandó al colegio igual, me dijo también que si podían venir con esto de tratar de colapsar la situación, si quería dar la clase acá en la pieza y meter a 40 personas y ver si acá en la biblioteca, ¿no? Y la biblioteca que hace las casos, veces también de ahí vende. 22.000 casos, es una cosa. La casita de LOL. Se está desmadrando mal. Sí, tenemos. Yo les comenté, empecé la reunión comentándoles que estamos a la espera de que el amigo Fer no tenga nada, ¿no? Eso. Ojalá. Ojalá. Estamos. Era algo muy, muy. Es. Bueno, sí, les comento. Claro que sí. Les comento que estoy, en el caso de la secundaria, bueno, como pueden saber, muchos, unos tendrán hijos, o hermanos, o conocidos, en secundaria está, secundaria y primaria hay clases, ¿no? Estamos ya desde febrero. Y bueno, eso genera un movimiento que, yo no, sí, no le encuentro mucha lógica. Para amigo, te corrijo, hay clases presenciales. Presenciales, claro, sí. Clases hubo siempre. Ese es un poco el discurso que se intenta imponer. Que no hay clases, no dejen a los chicos sin clases. No se deja a la gente sin clases. Exacto. Estamos hablando de educación o de presencialidad, son dos cosas distintas. Hay un sector que quiere imponer esto de que, estos tipos quieren suspender las clases. Alguien que piense en los niños, parecen los Simpsons. Sí. Y no es así. Se debería invertirse más en poder manejar la cosa de manera virtual que en estos protocolos, inútiles, que se implementan para la presencialidad. Porque además, no funciona. Eso que les comento, una reflexión nada más para estos tiempos, que tuvo Dolina, que me pareció muy certera, que Dolina dijo algo así. La compartí. Dijo algo así. O sea, los pedagogos, ¿no? Los que les comento para, por ahí escucharon algo en la tele, ahora están como médicos y pedagogos, la están rompiendo, ¿no? Que dicen, es muy importante para los chicos estar en el colegio y para ustedes que tengan presencialidad y que estén y que la sociabilidad y eso. Sin duda, Dolina decía, sin duda que eso es importante. Ahora, cada lógica tiene un contexto y tiene elementos que se cruzan. Si esa situación genera la posibilidad de que vos entres en una enfermedad que te puede llevar a la muerte, ese pensamiento no es pertinente para esta época, ¿no? Digamos, hay un escalafón de situaciones. Si vos decís, esto te puede generar una complejidad mayor, bueno, busquemos otro método. Me sigue la idea, o sea, si vos no tenés esa posibilidad, dice Dolina, o esa posibilidad te puede llevar a un problema mayor, y es importante la educación, pero en este momento hay que buscar otras vías, que la educación no se detenga, pero buscar por otro lado. No es pertinente, ¿no? Y decía algo así como, hagan una cosa, ¿no? Dice, dejen pensar a los que piensan. Si no pueden pensar eso, que es un elemento básico del humano, ¿no? De saber jerarquizar en qué momento
en qué momento hacer cada cosa, es como que vos estás con un problema, no sé, con tu novio, y te, no, vamos a una reunión de amigos, ¿no? Entonces están 40 amigos y en medio de la reunión decís, porque vos sos una porquería, que eso alguna vez le habrá pasado, y es incómodo todo lo que están ahí, che, ¿por qué no lo arreglan en otro momento? Que vos tenés que arreglar las cosas con tu novio porque tenés un problema, es fundamental. Pero no es pertinente en una reunión con amigos. No sé si a alguno le habrá pasado más de una vez que vas a una reunión y una pareja se empieza a pelear y vos decís, che, pero ¿por qué no se pelean en otro lado? No es pertinente. Es importante hablar de esas cosas, pero no es pertinente el momento en el que estamos. Me pareció algo de lo más sensato que escuché. Sí, lo que está pasando es una cosa. Bueno, de hecho, ayer hubo 22.000 casos. Esto no es una exageración, un invento, pero se sabía que iba a pasar con la gente de nuevo arriba del bondi, en el colegio están todos manteniendo la distancia, qué sé yo, los docentes la están pasando horrible, mi mujer es maestra de nivel inicial, es muy difícil mantener a un niño de 5 años, y ella tiene los más grandes, imagínense con los más chiquitos, ¿no? Que no se toquen, que no compartan, van al jardín a no compartir, ya está, ya, con eso. Exacto. ¿Viste que cuando vos no compartís algo, te dicen que no fuiste al jardín, cuando no convidás, al jardín se va a eso? Bueno, sí, hoy sí, los niños sí, no sí. pueden hacer tal eso cual. En el jardín. Tal cual. Y además mantiene todo eso, qué sé yo, y cuando salen de la puerta para afuera, los pibitos se abrazan con los papis, claro. Las mamis, no, que eso, quedan eso en la puerta. No. Es cualquier cosa, cualquier cosa. Sí, bueno, es la idea es tratar, bueno, en el caso de ustedes, no sé, seguramente muchas de ustedes querrán volver a la... Hoy la universidad se convirtió en un centro de vacunación, no sé si saben, o sea, se está, en la ULA se está vacunando a adultos mayores, ¿no? Principalmente, hasta donde tengo entendido, no sé si tienen otra información los compañeros. Lo que yo sé es que son adultos mayores. Adultos mayores que se convirtió en eso, ¿no? Bueno, ya, si les parece, seguimos un poquito más. Les quemamos mucho la cabeza. Vamos bien, o sea, es un... Para... ¿Docentes también, Cami, se están vacunando? También. Sí, sí, tengo una profe del secundario que subió que ya se había vacunado. Ah. Y es ahí en la facu. Genial. Bueno, vieron que lo que sí habrán visto, el mundo colonial es más complejo que lo que uno pensaba, ¿no? Eso lo trata de alguna forma exponer... Julia Perignon. Bueno, ahora le voy cosa, a... Sí. Una cosa chiquita que tiene que ver con esto que vas a hablar. Sí. Nos pasa siempre que corregimos en los parciales, incluso en los finales, que hay algunos conceptos que son fundamentales, pero que no quedan del todo claros. Palabras como metrópoli, o monopolio, o mismo colonia... son muy importantes acá y es importante que las tengan claras, ¿no es cierto? Y yo soy un poco hincha con esto de las palabras y el significado de las palabras. Si ustedes comprenden lo que quiere decir la palabra, no se lo olvidan más. Cuando hablamos de metrópoli, ¿sí? Que hace un ratito hablábamos, metrópoli es una ciudad respecto de sus territorios coloniales, ¿no es cierto? O sea, para América, la metrópoli era... España. Para una para otra parte de América, la metrópoli era Portugal. ¿Está claro? Entonces, metrópoli es la capital respecto de sus colonias. O sea, para nosotros, americanos, en esa época, la metrópoli era España. Y metrópoli, vieron que polis, si se acuerdan de la secundaria, quiere decir ciudad. Metro tiene la misma raíz de matriz, de madre. Entonces, metrópoli es ciudad madre. Es fácil si nos acordamos de eso. Metrópoli, ciudad madre. Y las colonias son los territorios conquistados por esa ciudad madre, dependientes de esa ciudad madre. ¿Sí? Hasta acá estamos. Y otra palabra que hoy usamos mucho es, que ahora va a usar Facu también, es monopolio. Mono quiere decir uno solo, y polio es una palabra que quiere decir vender, comerciar. Entonces, el monopolio es el comercio de uno solo. Si, en palabras más actuales habrán escuchado oligopolio,
que es el comercio manejado por unos poquitos, ¿sí? Cuando hablamos de oligarquía, que vamos a hablar más adelante, oligo quiere decir poquito. Acuérdense esto, monopolio es el comercio de uno solo, que es lo que hacía España y de lo que hablaron Facu. Perdón, Facu, era eso no, cortito. Excelente. Que después excelente. Encontramos que no se comprenden los conceptos, ¿viste? Sí, excelente. Sí, eso es digamos, es lo que a uno, lo que les tiró, Richard le tiró un recentro, porque es lo que el docente cuando estás en un final se fastidia. O sea, cuando aparece un concepto, digamos, que uno considera que tiene que ser básico y aparece mal, por ahí hicieron un examen muy bueno, o sea, no es que si hicieron un examen muy bueno no lo vamos a desaprobar. Pero esto, si venís macho menos y te cruzás con una palabra así, eso te digamos claro, que te da vuelta la tortilla. Digamos, caes en un error conceptual grave si decís metrópoli y no sabes de lo que estás hablando. Eso nos pasa mucho por eso. Exactamente. Bueno, y como comentaba recién Richard, el monopolio, ya hablamos, era que las colonias, o sea, esto que está acá la flechita, comerciaba con España, ¿no? Que está acá, la península ibérica. Tanto España o Portugal, ¿no? Si sos Brasil. Pero el problema es que había un sobreprecio, ¿no? O sea, que los comerciantes españoles cobraban más de lo que deberían cobrar. Y eso los colonos, porque tenemos colonos y tenemos, como colonos están los indígenas, que ya vimos, hablamos bastante de cómo le estaban pasando, y también están los criollos, los hijos de españoles que viven en las colonias, que hay alguno que puede comprar un vestido, que le va más o menos bien a los que tengan algún tipo de hacienda o estancia, ¿no? Que empiezan a tener algún beneficio, quieren comprar producto y lo compran muy caros. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a ocurrir que Inglaterra al mismo tiempo quiere jugar este partido, ¿no? Inglaterra no se conforma con ser vendedora de productos industriales a España. Dice, che, acá hay un negocio que yo me estoy perdiendo, ¿no? Y al mismo tiempo Inglaterra ve la debilidad de España. O sea, observa continuamente que España tiene una crisis demográfica, que España necesita, porque Inglaterra ya juega este partido, ¿no? Necesita de esclavos, porque están muriendo muchos indígenas. Y Inglaterra, fíjense, este es el comercio triangular de esclavos, ya formaba parte de esto. Inglaterra, como Holanda, como Portugal, que eran los países esclavistas, ya le estaban vendiendo esclavos a las colonias, ¿no? Este es el circuito triangular. Ya eso estaba ocurriendo. Ahora, lo que empieza a ocurrir es que Inglaterra juega este partido primero con piratas. Primero dice, bueno, a ver, vamos a motivar romper el monopolio. Piratas. La piratería empieza a... Piratería, básicamente, es gente... O sea, olvídense de Johnny Depp. Es gente violentísima, que cuando ponen esta bandera es porque no importa si le das o no le das el producto que tienen dentro del barco, te van a prender fuego y te van a matar, ¿no? Cuando se subía esa bandera, chau. Es más, es porque por ahí no te podían llegar a robar, te estabas escapando y te tiraban diferentes artificios, diferentes proyectiles que te incendiaban el barco, como diciendo, bueno, vos no te vas a ir, te voy a matar igual, ¿no? Los piratas rompen el monopolio, intentan romper el monopolio, intentan... Los piratas en la suya, ¿no? Ellos negocian con los ingleses, los ingleses son los que los proveen de mejor artillería, son los que los proveen de mejores barcos en muchos casos, pero hacen la suya, ¿no? Hay gente con la que mucho no puede negociar porque están en estado salvaje, pero total, ¿no? Pero esto les sirve a los ingleses porque después de que rompen la llegada de productos, empiezan a aparecer los barcos ingleses motivando el contrabando, ¿no? ¿Cómo aparecen los barcos ingleses? Aparecen, vamos a hacer otro ejercicio así rápido. Supongamos que Milagros, no sé si está ahí Milagros, de paso despertamos a los que no sabemos cómo están, ¿no? Está Milagros, sí. Y es, ahí está, Milagros necesita un vestido, ¿no? Un vestido
colonial, de esos que son, yo tengo acá una muñequita, traje Bolivia, mira, un vestido ahí. Y dice, che, yo vi este modelo, quiero el vestido, y se lo pide a un comerciante español, ¿no? Se lo pide, supongo que se lo pide a Guadalupe, no sé si está, comerciante español. Entonces, Guadalupe tiene la comerciante española que tiene ahí el monopolio, ¿no?, del vestido, y yo, en el medio de que Milagro lo pide, a Guadalupe, Guadalupe le dice, che, me hundieron el barco. No va a llegar el vestido. ¿No? No va a llegar el vestido. Y yo que soy, la corona española, digo, qué desastre, se hundió el barco. No sé qué. Pero va a aparecer Camila, supongamos Camila, que es una inglesa que viene con el barco, ¿no? Inglés, se acerca a las costas, ¿no? Y empieza a hacer como señales de luces, o sea, de luces, con velas, con diferentes artificios, en la costa de Quilmes, supongamos, o en la costa de Buenos Aires. Yo soy la corona y digo, estos son los traficantes, ¿qué es ese barco? Entonces, puedo ir, pero ya sobreentiendo que hay algo raro ahí, ¿no? Entonces voy con un bote, me acerco, y le digo a Camila, bueno, vos qué estás haciendo acá? Son ingleses, ¿qué hacen acá? No, mire, nosotros no queremos atacar, no queremos hacer ningún bardo, pero tenemos una serie de vestidos, tenemos cositas para vender a muy bajo precio, ¿no? Y nos enteramos que estuvieron hundiendo un par de barcos, ¿no?, que ustedes estaban pidiendo cosas. Entonces, el barco queda ahí, yo vuelvo. Se empieza a comentar que hay un barco, ya se ve. ¿Y qué va a ser Milagro? ¿Qué puede ser Milagro? Y le voy a querer comprar a ella. Exacto, muy bien. Milagro se acerca, me dice, che, Virrey, acá no podemos, no me puede facilitar, vamos con una canoa y por ahí tienen el vestido. Bien, me estaba pidiendo un vestido, lo estoy esperando hace un montón, no me llegó, ¿no? Y la corona, la corona en este caso el Virrey, el funcionario, ¿no?, va a decir, bueno, pero una vez sola, una canoa sola. Entonces va y empiezan a hacer negocios. Compra, Milagro tiene el vestido, mirá que bueno, la mitad de precio me cobró el chabón, la mitad de precio, qué turro, ¿no? Le va a decir, Camila, me quería vender la cosa más cara, ¿no? Bueno, entonces, esto se empieza a dar, el contrabando se empieza a dar. El virrey va a tener, muchos funcionarios van a tener algún beneficio de esta, ya sea adquiriendo algo de este contrabando, ya sea comprando ellos el producto y después vendiéndolo, ¿no? Y va a ser un problema grande para España. Va a ser tal el problema que los ingleses van a, en un momento determinado, pensar de que si los invaden está todo bien. Porque ya hay buena onda con los colonos, porque han adquirido productos, porque se coparon con el contrabando, ¿no? Y vamos a tener dos invasiones. Pero bueno, ya vamos a ver el tema de las invasiones inglesas, porque el error va a ser no comprender que todo lo que contamos recién, incluso ya vamos a llegar, pero hay comunidades indígenas que se van a sumar para rechazar las invasiones inglesas. O sea, uno podría estar disconforme con un montón de cosas, pero había elementos que identificaban ya una cultura iberoamericana. Y la invasión inglesa fue eso, se sintió como una invasión, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver, y eso tiene que ver con elementos culturales que constituyen nuestra base identitaria, ¿no?, de dónde venimos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ya vamos a llegar a eso, pero lo que nos interesaba era que vean esta situación de
Inglaterra jugando en este pacto, ¿no? Y aprovechando esta situación, ¿no? Que es que hay algunos productores agrícolas estancieros que no pueden comercializar productos y que ya quieren, ven en Inglaterra un posible comprador de los productos agrícolas, ¿no? Un posible comprador de los productos agrícolas. O sea, hay algunos sectores que dicen, y el pacto falló, ¿no? Por todo lo que comentamos antes. O sea, el botín de hombres y de que las tierras, todo lo que decíamos, estaba perfecto. Ahora, si los corregidores me impiden este desarrollo, evidentemente hay algo en el pacto colonial que tiene que modificarse, ¿no? Que tiene que modificarse. Con esto ya vamos cerrando, que es el capítulo 3, que se llama La larga espera, ¿no? En donde Alperín Dong dice, bueno, ¿qué pasó para qué? Dice, en poco tiempo, hacia 1825, ya tenemos una... A España solo le queda Puerto Rico y Cuba. Portugal perdió todo lo que tenía en las colonias. O sea, en muy poco tiempo, entre las reformas borbónicas, 1780 y 1825, se produce la desmembración del imperio portugués en América y del imperio español en América, ¿no? Dice, bueno, hay varias cosas que destruyen este edificio, ¿no? Ya nosotros vamos a tener varios textos en donde vemos cómo se producen las revoluciones, ¿no? Acá solamente vamos a ver cómo se produce esta desmembración. O sea, ya vimos que hay criollos, ¿no? Hay criollos que pueden estar, por así decirlo, en desacuerdo con la corona española, ¿no? Esto ya, ¿qué le pueden reprochar a algunos criollos? ¿Qué vimos que le pueden reprochar para hacer una revolución? Entre otras cosas, ¿qué le pueden decir con lo que ya sabemos de algunas cosas? ¿Qué se imaginan que pueden decir con esto? Yo estoy en desacuerdo. ¿Qué les parece? Los encomendé, los de Hacienda, ¿qué le pueden reprochar? Se asustaron. Anímense que todavía no hay nota, anímense. Claro, imagínense que, o sea, Kiara estuvimos ahí era Kiara, que era la que negociaba ahí, estaba haciendo tramoyas por atrás con el cacique, ¿no? Milagro que compró un vestido por contrabando. Ya hay un par que están incumpliendo el pacto colonial, ¿no? A eso me refiero. O sea, y se va a sumar algo más, que es el tema de la participación en los cabildos. El cabildo es el lugar en donde se junta, está el virrey, que es el que gobierna la región, por así decirlo, está el virreinato de Río de la Plata, el cabildo está en la Plaza de Mayo, ¿no? Actualmente todavía, y ahí está el virrey. Y tiene una junta de vecinos notables que asesoran para tomar decisiones, ¿no? Esos en general eran españoles, los criollos no podían entrar. Si entraban los criollos eran a servicio del virrey, como por ejemplo Manuel Belgrano, que va a ser un funcionario, va a ser secretario, ¿no? O sea, aquellos que tienen algún tipo de conocimiento, ¿no? Van a ser incorporados en la administración colonial para asistir a los españoles, pero nunca para decidir. Nunca para decidir. Y es algo muy extraño eso, porque desde 1492 que están los españoles en las Américas, ¿no? Imagínense que de 1492 ya tenemos un montón de gente que son dos, tres generaciones de nacimientos en las Américas. O sea, son criollos, son hijos de españoles, pero que nacieron en las Américas. Sin embargo, la corona desconfía de darle ese poder. Muy bien, como dice Camila, más participación. Claro, desconfía de darle ese poder a los americanos.
desconfía. La corona dice no, el poder tiene que estar en manos españoles, ¿no? No tiene que estar en manos de americanos. Esto, con el tiempo vamos a ver que es un error, porque los americanos van a defender la estructura colonial en dos invasiones. Y esto va a ocurrir también en otras revoluciones que van a aparecer en la independencia. Muchas veces van a aludir al rey. Van a decir, nosotros hacemos una revolución por el mal gobierno. Pero nosotros van a haber muchos que son monárquicos. Dicen, queremos estar con el rey. Pero ustedes son un desastre. Los virreyes están con el contrabando. O sea, van a criticar el funcionamiento de los funcionarios en las Américas, pero no al rey. ¿Me siguen la idea? O sea, muchos de los criollos quieren más participación en los gobiernos de las colonias. Bueno, finalmente, ya lo vamos a ver en otros textos, en donde vamos a ahondar en las revoluciones, pues si no, va a ser muy largo. Hacia 1825, que terminan las revoluciones, que vamos a ver en otro momento, Alperín Dongui dice, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Bueno, si sin duda se produce la ruptura de las estructuras coloniales, o sea, se termina el monopolio, se termina el sistema este de comerciantes que ya no están más, después de la revolución, después de que se vencen en las revoluciones ahí me quedé congelado, me parece, ¿no? ¿Se me fue a mí o se le fue a todo, Facu? Me parece. Se cortó. Ahí estoy de nuevo. Sí, me quedé. Ahí volviste, me quedé. No se escuchó lo último. El Capitán Frío me quedé ahí. Ahora sí. Ahí volvimos. Bueno. Entonces lo que estaba comentando es que se rompen, se destruyen las estructuras coloniales. Se produce la persecución, ¿no? Durante la revolución. Piensen en la revolución, acá ya estamos con Belgrano, San Martín, Bolívar, ¿no? Después de las batallas. Estamos saltando ese momento que lo vemos en las clases, ¿no? En las clases que vienen cuando hablemos de revoluciones. Y se produce también la militarización. ¿No? Esto va a ser un tema importante. Me voy a detener un poquito para comentarles y después ya vamos a ver si los compañeros quieren comentar algo o si tienen alguna duda. Pero cuando se produce la revolución, cuando los españoles, cuando en América se enteran, ¿no? Hay algo que va a motivar la revolución. La primera cuestión, en el caso del Río de la Plata, es las invasiones inglesas, ¿no? Los ingleses nos van a invadir en 1806 y en 1807. Esas invasiones, el virrey que teníamos, que era el virrey Cisneros, no, perdón, sí, Cisneros. Cisneros decide, pero es algo que él tenía que hacer, proteger el tesoro. ¿No? Los ingleses tenían el dato que iba a salir el tesoro, que estaba el tesoro por salir, y deciden invadir el Río de la Plata para robarse el tesoro. ¿El tesoro qué era? El tesoro de todo lo que sacaban del Potosí, todo el oro y plata que sacaban en el año del Potosí, iba para España. Cuando llegan los ingleses, ¿qué hace Cisneros? Cisneros le dicen, che, Cisneros, hay unos barcos ingleses que están acá. Cisneros dice, bueno, yo tengo que proteger el tesoro. Va así al manual del buen virrey y dice, ¿qué tiene que hacer el buen virrey? Proteger el tesoro, listo. Bueno, agarra unos soldados, se sube una carreta y se va. Lo vimos, me voy para Córdoba. Antes dice, bueno, traten de defender la ciudad, muchachos. Yo ahora vengo, me voy a Córdoba porque tengo que proteger el tesoro. Los pocos que estaban en condiciones de defender algo, tratan de defender la ciudad. Más de 40 barcos vinieron, los ingleses vinieron con todo. Además, Inglaterra era la potencia mundial de los mares, mejor artillería, los mejores cañones. Bueno, llegan los ingleses, vencen y entran en Buenos Aires. Lo agarran a Cisneros. Lo primero que hacen los ingleses, mandan unos caballos para agarrar a Cisneros.
le sacan el tesoro y lo mandan para Inglaterra. ¿No? ¿Qué pasa? Ahí debería haber, ya está, tendríamos que estar hablando en inglés, ¿no? Tomándote a las 5. Pero el pueblo de Buenos Aires, los orilleros, los que están laburando cerca de Buenos Aires, los gauchos, por así decirlo, empiezan con Liniers a la cabeza a organizar la resistencia. Arman un ejército civil, ¿no?, con lo que tenían, con las armas que tenían, y logran expulsar a los ingleses. Y se desarrolla algo que es inaudito, es algo que no había ocurrido nunca en las colonias. El pueblo de Buenos Aires elige un virrey. Elige a Liniers como virrey. No la corona. El pueblo de Buenos Aires. Cuando llega esta información a España, ¿qué dicen los españoles? Che, eligieron un virrey. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? No, pero dicen que están con el rey toda la historia, pero eligieron un virrey. Eso está mal. ¿El rey qué va a decir? Sí, pero los chabones se la bancaron solos, la puta madre. Bueno, decirle que está bien. O sea, la corona termina aceptando la decisión de un pueblo militarizado que sacó al mejor ejército del mundo, a Inglaterra. Liniers va a organizar la defensa porque dice, estos van a venir de nuevo. Vienen con el doble de barco los ingleses y les volvemos a vencer. Esto no es un dato menor, porque esto va a generar que los criollos digan, bueno, tenemos un ejército civil, de civiles, que sacó dos veces al mejor ejército del mundo. Entonces nosotros las armas no las vamos a entregar más, y las vamos a tener. ¿No? Le voy a decir simplemente esto. Cuando se produce la Revolución de Mayo, ¿quién es el presidente de la Junta? De esa primera, la primera junta. ¿Se acuerdan? ¿Era Saavedra? Muy bien, Camila. Yo cuando era chiquito, en la primaria, en el colegio 10 de Banfield, Julio Cortázar, me tocó hacer de Cornelio Saavedra, me pusieron tiza en la cabeza, ¿no? Para hacer como que tenía canas, me acuerdo que rompían tiza, estaba todo como... Saavedra... ¿Quién es Saavedra? Saavedra es el líder de las milicias en Buenos Aires. Más claro esto, o sea, ¿quién es el presidente? El líder de la milicia. ¿Quién es el presidente? El que tiene las armas y que tiene al pueblo militarizado, ¿no? Entonces, correcto. Y de hecho, perdón, un detalle para terminar de destacar la importancia de esto que estás diciendo, ¿no, Facu? La llamada primera junta de gobierno, la que conocemos como primera junta de gobierno, no fue la primera junta. Después de que se produce la Revolución de Mayo, Cisneros, y ahora hago otro pequeño comentario, perdón. Cisneros, que era el virrey en el momento de la Revolución, dice, bueno, está bien, claro, se le iba todo, se fue toda la bosta, y dijo, bueno, está bien, armemos una junta, qué sé yo. Y Cisneros fue el presidente de esa primera junta. Duró 15 minutos, porque Saavedra, que era el que tenía los fierros, le dijo, no, esta junta con vos a la cabeza no va. Por eso no tenemos casi conocimiento de esa que fue realmente la primera junta. Y en la nueva junta, la que nosotros conocemos como primera junta de gobierno, es Saavedra el que está a la cabeza. Y un dato chiquitito, perdón, de lo anterior. Sí. Me preguntaste el nombre del virrey, Facu, el virrey en el momento de las invasiones inglesas no era Cisneros, era Sobremonte. Ah, Sobremonte. Sí, yo no sabía que ibas a hablar de eso, perdón. Era Sobremonte, sí, perdón. A quien la historiografía lo pinta como el cobarde que huyó con la guita. En realidad Sobremonte estaba cumpliendo su deber de funcionario. Estaba cumpliendo, exactamente. Ante una invasión extranjera, tengo que defender el tesoro. Digo, porque nosotros vamos a hablar varias veces de las visiones historiográficas. Esto es una, cómo pinta la historiografía a los personajes de acuerdo a lo que conviene. Había que mostrar al virrey español como un cobarde y destacar la pueblada, ¿no?, del pueblo de Buenos Aires. Perdón, Facu. Excelente, sí, tal cual. O sea, el tipo estaba cumpliendo con sus deberes. Obviamente al pueblo de Buenos Aires
no le servía a un tipo así, ¿no? En el sentido de querían defenderse ante la invasión inglesa, ¿no? Tanto que eligen como virrey a un francés, Liniers, que no era ni español ni criollo, pero que era el que fue el líder de la resistencia en ese momento. Entonces queremos a este tipo, que es el que nos organizó además, el que nos hizo ver que nosotros solos podemos organizarnos, esto que decía Facundo de la militarización. Importantísimo porque genera un antecedente que vamos a ver a lo largo de toda la materia prácticamente, o de gran parte de la materia. Exactamente. Y después otra cosa más, ¿no? que en las corrientes historiográficas, o lo que comúnmente se señala, de esto que comentábamos recién, ¿no? Los gauchos van a defender el territorio. Y también va a haber 10 caciques que aparecen en el testimonio que son de los pampas, que se acercan para sacar a los rojos, dicen, ¿no? Los rojos eran los ingleses que estaban, porque esto, aunque nos pegue mal en el orgullo, los ingleses se quedan casi 6 meses, ¿no? O sea, los ingleses en la primera invasión dominan Buenos Aires y se quedan unos casi 6 meses hasta que los podemos sacar, ¿no? Pero en esa sacar también las comunidades que estaban cerca dicen, che, necesitan una mano, le dicen a Linier, para sacar a estos tipos. O sea, sin duda se vio como una invasión, ¿no? Se vio como una invasión. Y todo esto que se presenta después muy claro como divisiones, en ese momento se ve que comunidades, criollos y españoles forman parte de lo iberoamericano que rechaza a la invasión anglosajona, que no tiene que ver con la historia de ese territorio, ¿no? O sea, esto es muy claro, es un elemento, un acontecimiento que demuestra eso, ¿no? Bueno, y el último elemento que señala, y si quieren volver un poquito, faltan 2 minutos, hacemos un cierre, que ya un último elemento que señala el Perindongui es la ruralización del poder, ¿no? La ruralización del poder, que ahí vamos a ver qué es, no es nada más que cuando se termina el control de... cuando ya no está el control de las... de los emisarios locales, o sea, España pierde el control digamos, del circuito, porque se produce la independencia y ya no hay más monopolio. Los que pasan a tener el poder, ¿quiénes van a ser? Los dueños de tierra, o sea, esos que antes eran los encomenderos, ahora son los propietarios de tierras, los hacendados, los estancieros. ¿Qué producen? Productos agrícolas. Ganado, cueros, tienen ovejas, tienen lanas, y esos van a ser los que rápidamente tengan algo para ofrecerle a los comerciantes, que ahora van a ser principalmente ingleses. Porque los rechazamos a los ingleses, ¿no? Pero lo cierto es que los ingleses son los que dominan los mares, los comerciantes que dominan los mares. Entonces los ingleses, cuando se produce, los ingleses dicen, bueno, no podemos dominar políticamente, ¿no? Los rechazamos las 2 invasiones, pero cuando se produce la guerra contra los españoles, lo cierto es que los ingleses están muy interesados en colaborar para que venzan a los españoles, ¿no? Facu, se te va a cortar, volvemos un toquecito. Vamos a cerramos acá y ya vamos a cortar y ahí volvemos. Y hacemos un ratito, un toque más y ya así no les quemamos el bocho y a todos y volvemos. Ahí decían, bueno, sí, yo sabía que era un quilombo. Ahí están, están todas como todos. Ya deben estar que no quieren saber más nada, ¿no? Vamos a 10 minutitos más y cerramos, así ya. Después tienen al amigo Alperín Dongui siempre a disposición para las dudas. Ahí tienen el material, ¿no? Al amigo Dongui.
Bueno, vamos a ir cerrando. Otro elemento es la ruralización del poder, ¿no? Acá no le dimos en la clase, la verdad que no sé de qué piensan los compañeros, pero no, me parecía mucho ver a Murilo de Carvalho, es mucho, muchos conceptos, así que después vamos a meternos un poco con Brasil, no sé, en otro momento. Pero bueno, estos son los elementos que él señala, ya para ir cerrando, de cómo se empieza a dar un nuevo pacto colonial, ¿no? Que va a ser, imagínense con quién va a ser el nuevo pacto colonial. Neocolonial le llama él. ¿Quién va a reemplazar a España en el pacto? Los ingleses. Muy bien, Lucía, excelente. Van a ser los ingleses los que empiezan a reemplazar a España en el mundo, digamos, como la dependencia, ¿no? La dependencia, ¿por qué? La dependencia es porque, supongamos, vamos a hacer el último ejercicio y ya no la jorobamos. Supongamos que Noemí, que no habló todavía y no dijo nada, es estanciera. Gorra, gorra está hoy el profe. Estoy gorra. Estoy gorriti al 400. ¿Está Noemí ahí o no está? Ah, prende el micrófono. No está, bueno, no quiere. Hizo ruidos. Es un robot, Noemí. Hizo. Ahí está, bueno. Ahí está. Vamos. Y Denise, ¿no? Denise es. Inglaterra. Entonces, Noemí, ¿usted qué tiene para decir? ¿Qué le tiene para ofrecer a Inglaterra? ¿Qué le quiere vender a Inglaterra? Lo que es el ganado, puede ser, y todo eso. Muy bien, Noemí, le vende ganado. ¿Inglaterra qué dice? ¿Qué dice Denise, la inglesa? Lo puedo, digamos, aceptar. Sí. Ustedes, son sus negocios. Pero qué le ofrezco, digamos, sería, ¿no? Claro, ¿qué le ofrece? ¿Le compra ganado y qué le ofrece? Más mercancía, no sé. Mercancía, usted hizo la revolución industrial, tiene un montón de cosas para ofrecer. Pero Noemí dice que no quiere mercancías. ¿Y usted qué hace? Noemí le dice, no, yo le quiero vender ganado nada más. No quiero ofrecerle nada. O sea, le ofrezco el ganado, usted me lo compra un golazo, pero no le quiero comprar nada. ¿Qué hace usted, Denise? Me voy a negociar con otra persona. Excelente, excelente. Este elemento que resuelve. Así Denise, funciona el mundo. Así funciona el mundo. Funciona directamente, el mundo. Digamos, les digo, bueno, ya está, hasta acá llegamos. ¿Y Noemí qué tiene que hacer? ¿Qué hace Noemí si pasa eso? Tratar de bajar los precios, digamos, ¿no? Para que se compren. O buscar nuevos aliados también. Lamentablemente, Noemí, si Denise te dice eso, te lo tengo que decir así, estás hasta las pelotas. ¿Por qué? Porque ya le di el cierre total desde el principio, digamos. Porque si Denise no... Si Denise no te compra, no te compra nadie. No hay barquitos en el mar. Hay un par de barcos franceses que están ahí, ¿no? Pero estás muy complicada, porque el dueño de los mares es Inglaterra. Sí, no obstante ello, lo que dice Noemí, que es un poco, está bien, Denise, pará, vení, charlemos un poco, te lo puedo bajar. También ocurrió, claro que sí. Claro que exactamente. Sí. Está muy bien. Claro, ¿no? Es parte del negocio, pero depende. El profesor Vincenzo es brillante. Este ejercicio es la explicación del mundo, gente. Explica el funcionamiento del mundo. Pero está bueno lo de Noemí, lo que dice Richard. Es verdad, porque va a haber eso también. Va a estar el, che, pará, vení, pará. No, tampoco. No te calenté. Claro, no te calenté, pará. Puedo bajar los precios. Te puedo bajar claro, los porque precios. Hay distintos tipos de negociantes. Hay algunos que, digamos, se abren un poco y otros que definitivamente ya, si no lo quieren hacer,
cambian de persona y siguen en su camino, digamos. Exactamente. Sí, aprovecho. Ah, ahí volvió, Facu. Decía que aprovechamos. Sí, que sí, Facu sí, acá, congelado. Acá, sí, así, igual seguimos con el tema. Esto que estamos charlando, está, recién Facundo hablaba de las invasiones inglesas y de revolución industrial y de pacto neocolonial. No son todos temas diferentes, ¿sí? Revolución industrial comienza en Gran Bretaña, 1770, 1780. Invasiones inglesas en Buenos Aires, 1806, 1807. Revolución de Mayo, 1810. Revolución de Mayo, y a partir de allí, el comienzo de una discusión que termina en una guerra civil por ver qué tipo de país se está queriendo construir, ¿no es cierto? Ahora somos independientes, bueno, ¿qué hacemos? Porque hasta ahora administraba España. Ahora que nos toca a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y allí empieza una discusión donde, corrido el enemigo anterior, España, empieza el problema aquí adentro. Y en este momento también es cuando se da este pacto neocolonial. Ya no está España, pero viene a ocupar, como bien decía Lucía hace un rato, Gran Bretaña este espacio. Gran Bretaña que, después de fracasar en las invasiones inglesas unos poquitos años antes, dice, para un poquito. Estos tipos hicieron la revolución. España ya no está. Nosotros vamos a invertir guita, barcos, milicos para ir a invadir si no necesitamos clavar la bandera inglesa para tenerlos como colonia. Nosotros somos los dueños de la revolución industrial. Nosotros hicimos la revolución industrial. En la isla nos explota, se nos caen los productos industriales. Tenemos que subirlos a los barcos y venderlos. Esa es la nueva forma de dominación. A partir de ahí se da el pacto neocolonial, distinto al que se daba con España, pero que es un pacto neocolonial. Dicho de otra manera, políticamente no somos colonia de Gran Bretaña, pero económicamente, si estamos atados a venderle el ganado, comento algo cortito que comento siempre para que se entienda. De todo lo que se puede vender, gente, lo más barato es lo que produce la tierra. Así, sin más valor agregado encima. Doy siempre el mismo ejemplo. ¿Qué es más barato? ¿El trigo o el pan? ¿Qué es más barato? El trigo. El trigo. ¿Qué es más barato? ¿El pan o una factura? El pan. Bueno, y así sucesivamente. Primero el trigo, después la harina, después el pan, después una factura. Nuestro país vende lo más barato que hay, que es un producto así como surge directamente de la tierra. ¿Qué le compramos nosotros a Gran Bretaña en este pacto neocolonial? Trenes, ferrocarriles. ¿Qué será más caro? ¿Cómo quedamos en esa balanza comercial entonces? Nosotros vendemos a Inglaterra lo más barato que puede haber en el mundo. Inglaterra nos vende a nosotros lo más caro que puede haber en el mundo. ¿Sí? Esta explicación cortita. Vamos a volver a esto seguramente en clases posteriores, pero tengan en cuenta eso. Estas son las características con las cuales nosotros entramos en este pacto neocolonial. Como productores de productos agropecuarios y como consumidores, como compradores, perdón, vendedores de productos agropecuarios y como compradores de productos industriales. ¿Sí? Excelente. Bueno, ahí quedó clarísimo y me parece una forma de cerrar toda esta información. Esta clase, siempre cuando nos toca el tema del perindongui, no es porque nos haya tocado hoy, sino es muy densa en contenido, vamos, y muy importante para ver
vimos dos órdenes, el orden colonial, el pacto colonial, como dice el Perindongui, y el nuevo orden colonial o neocolonial, ¿no? Vamos a volver sobre esto, no se asusten, ¿no? En ese sentido, no se asusten, pero tengan en cuenta que hay varios conceptos, por eso cuando empecé a armar todo esto, digo, no, Murilo de Carvalho no me entra, pero ni a las piñas, porque es muy densa claro que no. En contenido, ¿no? Bueno, y para cerrar, simplemente, ya que son aficionadas, por lo menos, y aficionados al turismo, les voy a comentar cuando, lo primero, terminar con lo que empezamos, ¿no? Que decía esta Graciela Maturo, esta gran escritora y ensayista que tiene en Santa Fe, del amigo, en las tierras del amigo Santa Fe Capital, además, bien de los pagos de estrata. Cuando ustedes dicen, bueno, ese periodo colonial al que, o dice Maturo, no le dan mucha bola, fíjense, hoy esto es Cusco. Yo sé que ahora está complicado viajar, pero miren lo que es Cusco. Miren si no hay un pasado colonial. Esta es la plaza de Cusco, ¿no? La iglesia, ¿no? Todo esto es bien, bien, bien colonial. El edificio municipal, ¿no? Acá dos iglesias, pues son dos congregaciones diferentes. El colegio, ¿no? Esto es Cusco, Perú. Esto es la plaza, el mosaico, ¿no? El centro del DF, donde el México, ¿no? Donde se hacen las grandes manifestaciones, donde se festeja, o sea, nuestra, sin mirar a nuestra Plaza de Mayo, fíjense qué escenario colonial. El Zócalo. El centro, fíjense, miren esto, o sea, esto puede ser 1700, que salvo algunas cositas, algunos estamos, miren, Cusco, el centro de. Y esto es Potosí. Más claro, échale agua, ¿no? O sea, el Cerro Potosí, donde se extrae oro y plata, y la ciudad al lado del cerro, que fue central. Esto es el Cerro de Potosí, el cual tiene varias entradas, tiene varios pisos, se sigue sacando oro y plata. Si van al Potosí, hay una frase que dicen los lugareños, que dicen, del oro y la plata que sacaron de acá, podés hacer un puente imaginario de oro y plata hasta España, de ida. Y de vuelta, haces el mismo puente con los huesos de los que murieron trabajando en la mina, ¿no? Eso lo comenta el amigo Galeano, ¿no? Y creo que también lo dice Galeano, mirá, yo lo tenía ahí en el Potosí. Bueno, en el caso de... Acá también, miren la imagen colonial, ¿no? Que esto no es otra cosa que acá pasaron, como diría el ex presidente, pasaron cosas en América, ¿no? Que uno o no comprende, o no le dio bola, ¿no? O dice, bueno, he pasado colonial, los españoles, que, bueno, acá evidentemente hay un mundo, el mundo colonial, que es más complejo de lo que comúnmente se comenta, que cimenta nuestra base identitaria, ¿no? Porque somos diferentes a los anglosajones, ¿no? Los españoles, con todo lo que uno le puede reprochar, y a los portugueses, de alguna forma su cosmovisión intentó ensamblar, ¿no? Intentó, y al indígena lo incorporaron, dijo, vos tenés que ser católico, lo tomaron, ¿no? Pero en esa lógica hay una lógica de incorporar, diferente a la anglosajona. Diferente a la anglosajona. Y diferente a la que va a venir después con la independencia. Y a la portuguesa. Sí, tiene diferencia también con la portuguesa, es verdad. Y diferente a lo que viene después. Lamentablemente diferente al periodo de la emancipación. Ya vamos a ver. Cuando lleguemos al momento de Roca, Roca no va a pensar lo mismo. Roca no quiere ensamblar. Y la independencia no va a querer ensamblar. Va a matarlo, va a decir, no me interesa, lo liquido. Algo que sí, sí. Los españoles
no lo podían tolerar, por un lado, porque había beneficio en eso, pero por otro también porque la cosmovisión humanista católica impide matar a una persona, ¿no? Digamos, dentro de la cosmovisión, por eso los sacerdotes se ponían como locos, ¿cómo matarse? No, no se puede esto, ¿no? Dentro de la cosmovisión, la eliminación de gente es algo que no se tolera. Otras cosmovisiones, mercantiles, liberales, comerciantes, ¿no? Lo toman, lo principal es el dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí te puedo liquidar, ¿no? Claro. A ver, que no se malentienda. No estamos, Facundo no está queriendo justificar el accionar español, claro, durante la conquista, ¿sí? Porque a veces uno dice las cosas y como se interpreta del otro lado, es distinto a lo que uno quiere decir. No estamos justificando el accionar de la conquista española, pero lo que decimos es, con todas las críticas que puede hacerse, que de hecho le hacemos a todo el proceso de conquista, hubo procesos y hubo ideologías detrás de ese proceso de conquista, de esos procesos de conquista, que fueron mucho peores. La cosmovisión cristiana del hombre, que tiene la Iglesia Católica sobre el hombre, ha hecho que la conquista española sea diferente, por ejemplo, de la conquista portuguesa, donde salían a cazar indios, donde no se los consideraba personas. La corona española dota de, digamos, acuerda en que el indio es una persona con alma, cosa que no era igual para los portugueses, ¿sí? Distinto también los negros, porque para la corona española los negros no tenían alma tampoco, no eran personas, no eran susceptibles de evangelización como sí fueron los indios. Con todas las contras, insisto, que esto pueda tener, porque venir y decir con la cruz y la espada a decir vos ahora sos católico, es una imposición, es un proceso de desculturalización, es un proceso de conquista, de un montón de cosas. Pero sin embargo, como decía Facu, la idea no era matar al otro, ¿sí? Lo mataron por otro montón de cosas, por las pestes, por el sobrelaburo, por otro montón de cosas que criticamos también. Pero por eso digo que se entienda, no es que dejamos sin crítica el proceso de conquista español. Pero fue distinto de otros procesos. Tal cual. Ya lo vamos a ir viendo con el correr de la materia, esto que comentamos, ¿no? De qué diferencias vamos a ver en otros procesos, ya de la independencia, ¿eh? Ya, por así decirlo, tenemos un poco más responsabilidad. Sí, sí, sí. Bueno. Es el proceso de construcción del Estado argentino. Si no hablamos de Gran Bretaña, no hablamos de España. Ahí fuimos nosotros, tal cual. Fuimos. Sí, bueno, Camila, nadie, a ver. Nadie más a quien echarle la culpa. Sí, Camila. Un poco también se entiende la diferencia que había. A los españoles les servía mantener con vida para tenerlos de esclavos. Le damos la condición de humanos, pero seguían siendo útiles. Una cosa no quita la otra, es cierto lo que vos decís, Camila, bueno, pero no eran esclavos. No eran esclavos. Sí, claro. Pero igual los obligaban a trabajar la tierra, sí, y trabajar para, sí, ellos. Absolutamente, por supuesto que sí. Sí, sí, no llegaban a ser esclavos en el sentido que jurídicamente ellos podían emitir una queja, de hecho la emitían, ¿no? Túpac Amaru, que es la expresión de eso, o sea, no solo le daban la posibilidad para estudiar a los caciques, sino que los caciques después reclamaban citando a eso. Después el problema es que no se cumplía. Me siguen, o sea, jurídicamente el armazón no decía son esclavos, decía ustedes tienen derechos, estaban el código de Indias, las leyes de Indias, en donde había un montón de elementos que protegían a los indígenas. Por eso. Y demostraba. Ah, perdón. No, no, les comentaba. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando vemos la película La Misión, ¿no? Que los jesuitas, ¿qué hacen? Los jesuitas dicen. Nosotros estamos acá protegiendo. Y viene, ¿no? ¿Se acuerdan que venían un sacerdote y decía, y ustedes, pero
¿Qué hacen? Mirá, están acá tocando. Nosotros estamos cumpliendo con todo, le dicen los jesuitas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los juzgan? Y los otros dicen, no, pero ¿qué me quiere decir? Que se ponen locos los jesuitas, porque ahí lo que se está viendo es que la otra cosmovisión mercantil, que quiere dinero, era la que tenía la banca de la corona, ¿no? La banca de la corona principalmente portuguesa. Y que lo que estaban haciendo los jesuitas, que era todo lo que decía que debían hacer bien, no iba con esa cosmovisión. Entonces, por eso van a un juicio y por eso lo terminan perdiendo porque no tienen el poder para vencer. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que jurídicamente, no solo que no eran esclavos, sino que tenían derechos, si hubiera funcionado bien la cosa, tenían derecho a reclamar al rey. Lo que mostraba hace un rato Facundo de Felipe Guamampoma, este señor que era indígena, que nació en lo que es el territorio actual del Perú, y cumplió funciones un poco de cronista, de periodista, ¿no es cierto?, de informante, recoge testimonios, escribe, dibuja, esos grabados son de él, lo que mostró Facu, y le envía este informe a la capital, envía este informe a Madrid, a modo de denuncia. Esto en la América portuguesa era imposible, no ocurría, porque no estaban los elementos jurídicos. Por esto que dice Facundo de la concepción de la situación política, social de los indígenas. No hubiera podido pasar en la América portuguesa. Tal cual. ¿Me entendés? No sé si más o menos comprendemos la cuestión, Camila, que hay, sin duda había abusos, y era, pero el tema acá es que estaba la posibilidad de reclamo. Después que sean un desastre, nadie le dé bola y que los abusen y que, no sé, hagan todas las fechorías posibles, sí, eso es innegable. Ahora, lo cierto es que eso tiene que ver con un mal gobierno, con un mal funcionamiento. De hecho, lo que comentaba Richard recién, Guamampoma Ayala le escribe al rey. Todo lo que hizo fue para una denuncia al rey. Le dicen, che, mirá, te voy a hacer. ¿Y saben lo que pasó? Esto es tremendo. Lo que pasó con todo ese texto de Guamampoma Ayala, lo mandó más o menos en 1700 y algo. ¿Saben cuándo se descubrió? En el siglo XX. Alrededor de 1940, una investigadora va al archivo de Indias, en España, y ve esto que hace así, mal catalogado, era lo de Guamampoma Ayala. Un tesoro, además, ¿no? Un tesoro porque es el testimonio de un indígena sobre, o sea, el testimonio de un americano sobre la explotación que sufrían los americanos. Exactamente. ¿Sí? Más allá que americano es una palabra que no se usaba, porque. O sea, para que sea una idea, lo cajonearon, le dijo esto, no, que esto no, ni llega al rey, lo guardaron, ¿no? Pero era un testimonio que, bueno, Bartolomé de las Casas también, ¿no? Bartolomé de Casas, sacerdote, se quejó, se quejó, se quejó tanto que le dijeron, che, tráelo de América, sácalo del tipo este ahí, ¿no? O sea, había una doble cara, ¿no? En decir, todo esto lo respetamos, pero bueno, tratemos de manejar también lo que nos interesa, que es el oro y plata. O sea, en América estuvo el juego de estas dos visiones. Esto es interesante, de estas dos visiones, ¿no? Y de hecho, de alguna forma ensambló, que esto podemos entrar en debate, porque se ensambla desde la Virgen de Guadalupe hasta las revoluciones que van a ser la primera revolución es la mexicana de la independencia, y la revolución es por el rey, por la Virgen de Guadalupe y por las tierras que nos sacaron. O sea, está ese cristianismo plebeyo todo ensamblado, ¿no? Mezclado con una lógica en donde el rey es un buen rey. Lo que pasa es que estos funcionarios son un desastre. Pero bueno, vamos a seguir con este tema durante
varias clases más. Bueno, no sé si les tienen va a pasar alguna cuando lean al Perín, que seguro les va a generar otras dudas, ¿sí? Como decimos siempre, están los foros en todas las aulas, manden ahí las preguntas que las vamos a responder. Y pregunten sin miedo, ¿eh? Porque les va a surgir dudas. Alperín, bueno, en este libro no está tan mal, pero Alperín no se caracteriza por escribir bien y a veces hace párrafos eternamente largos que son difíciles de comprender y demás. Pregunten todo porque el aula está armada para eso. Exactamente. Como decimos siempre, nunca esta porquería va a reemplazar a la presencialidad, pero hacemos todo lo posible para que eso ocurra. Uno de las herramientas es el foro. Ahí ustedes, cuando leen y no entienden, van y vuelcan la pregunta. Nunca va a quedar una pregunta en el foro sin responder, ¿sí? Y no pregunten, no dejen de preguntar por miedo a capaz que estoy preguntando una pavada. No. A eso venimos, ¿sí? A eso venimos. Así que escriban las dudas en el foro, que siempre les vamos a contestar. Bueno, si les parece, no sé si tienen alguna consulta más, vamos a cerrar y la próxima creo que toca el jueves a la noche, ¿no? Si no me equivoco, la próxima clase. Sí, toca la jueves semana a la que noche. Viene, jueves a la noche, sí. Perfecto, bueno, nos vemos ahí, vamos subiendo el video y nos seguimos. Ah, les tiro una, así como por ahí la ven. Está la película Sama, que es de Lucrecia Martel, no sé si la vieron. Es lenta, por ahí un poco aburrida, pero tiene que ver con este, es una película relativamente nueva, con Z, le voy a poner, a ver si acá puedo, bueno, no sé si cómo escribir, bueno, acá está, se llama, si les interesa y quedaron enganchados, y dicen, oh, quiero ver algo de la época, es una película que habla de un funcionario, pero está muy bien ambientada, está bien la vestimenta, como para saber, en este caso, un funcionario de la corona española que está buscando un reemplazo. El chabón se quiere ir del laburo que le dieron, del cargo que le dieron en la zona del litoral. Dice, me quiero ir, ¿no? Y está desesperado, y bueno, vamos a ver, se ve eso, ¿no? Les tiro como la otra vez nos comentaban en el último. Bueno, me faltan las películas, bueno, le tiro una ahí de cinéfilo para ver una autora que a mí me encanta, Lucrecia Martel. Esta película no es la mejor de Lucrecia Martel, ¿no? Está La Mujer Sin Cabeza, que es muy buena película, y la otra, ¿cómo se llama? Hay una más que habla del sector, de la élite de Jujuy, que está muy buena, no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, le tiro ese dato. Bueno, nos vemos entonces la próxima. Seguimos en contacto por el foro. ¿Está bien? Saludos bueno, a los amigos. Bueno, estén bien. A todos y a todas. Chao, gracias. Chao. Thank you.
tus ojos estoy viendo. Por esos ojos me muero. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Me han dicho que tienen dueño, y así con dueño los quiero. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Cruzar el río sin que me sienta la arena. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Al diablo ponerle grillos y al amor unas cadenas. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Quisiera cruzar el río sin